La mesa reñoña ya empezó. Ya empezó. Lunes, señores, 30 de agosto ya. ¿Sí va? Ya. 30 de agosto, saludos a toda la gente. Bienvenidos a una mesa más que decían que si van a llegar y que si va a haber mesa. El día que les diga Franco que no va a haber mesa, me caga, como dice Franco, me embarra la caca así de que digan, va a haber mesa, va a haber una notificación, cabrón. No hagas tú tus conjeturas. Pero bueno, aquí estamos. Franco Escamilla se nos va. Otro más. Se nos va y va a sacar video de su verdad. No, Franco ahorita no pudo alcanzar y llegar aquí a Monterrey porque se quedó en una entrevista con Omar Chaparro, allá en Los Ángeles. Tuvo un fin de semana, hola mi compadre, sí, ya no es lo mismo, ya le dije, es que compadre, hace 5 años traías el V6, ajá, arregladito, le dije, usted ya te está, ya traes, ya traes V4, y te cascabela y le quieres meter turbo, y ya no, y todavía quieres llegar tirando pata, pues. Entonces sí se metió una chinguita, qué chingue, mucha gente dice, qué padre andar de gira, tú lo has andado con Franco, sí. Está muy padre, pero es una putiza. Suponiendo que él quiera tirar pata, ¿a quién le toca? ¿Al Patas? Al Patas, ese es el que presentamos por encima, y yo siempre, y ahorita gracias a Dios ya como que por viejo, o sea, digo no viejo, pero que ya tengo tiempo, ya me toca habitación solo. Okay. Pero antes sí era el Anthony y el Patas, y era a ver quién ronca más. Quién había agarrado el huevo, pero bueno. Pero bueno, señores, quédense con nosotros también. Otro que se nos va. Cristian Mesa se nos va, también va a ser su anexo ahí para que lo cheque. Pero bueno, vamos a empezar con los que estamos. Estamos los que estamos y somos los que somos. ¡Sí, señor! Y empiezo con las damas y acá tenemos a la Yami. Voy a empezar con Yami Roots. ¿Cómo estás? Oye, nunca me ha tocado 2 acrílicos. Están llenos como de manchitas. No los toques porque está muy está lleno como de cosas, de huellas, manos. Estoy muy bien. Ya el domingo me vacuno. Ya, por fin, oye, que no me quieren vacunar. ¿No te han vacunado, ¿verdad, No, ya fui 2 veces, hice fila y me regresan, pero pues ya, ¿qué ya te al fin. Dicen? Pues, ¿qué tienes tú, que 18 o no, 19? Tengo 21. 21, entonces todavía no vacunan. Es que, no, es mi culpa, porque yo leo información falsa en internet, me la creo, de que ya están vacunando, voy, hago mi fila y me regresan. Me dicen, no, Tan. Bueno, entonces todavía no alcanzas vacunita. No, ya el domingo, si Dios quiere, y si no me regresan otra vez, ya me vacunó. Ok, y esperemos, ya está vacunado y ya raza más joven, ¿verdad? Sí, ya. Ah, bueno. Ya está, Yami, pues bueno, usted pase bola. Paso bola a la invitada de hoy, Yami Cortés. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué gusto estar aquí! Te has traído unas hamburguesillas ahí. Ya sé. No, es que ahorita el negocio está en pausa. Ah, ¿por qué? Porque nos asaltaron el negocio. A ver. Con todo y superhéroes nos asaltaron. Con todo y ese que Superman es el que tiene la troca. Pero dile quién fue. No, fue un show. O sea, realmente fueron ahí los mismos de los de la casa que nos rentaban y... A ver, tú rentas una casa y ahí tienes tu negocio. Sí. Y luego que un día llegaste y ya no estaba que... Llegamos y se habían metido por lugares bien específicos. O sea, levantaron unos piquitos que tenía el barandal y los zafaron. Por ahí se metieron hacia... se brincaron otra puerta... luego se metieron por la única ventana que sabían que se zafaba y fue un show. ¿Y qué se robaron? Se robaron dinero, aparatillos, cositas así. La verdad es que como abrieron, o sea, entraron por la ventana, no pudieron sacar muchas cosas. Pero pues sí se llevaron de que celulares, dinero y hasta libretas. O sea, libretas y plumas. Es que ladrones. Ya van a empezar las clases, se llevaron. Es que la niña necesita clases y todo el pedo. Pero bueno, ya conseguimos otro lugar. ¿Se salieron de ahí? Sí, nos salimos de ahí porque pues ya no teníamos confianza. Y ya conseguí otro lugar que vamos a estar ahora sobre las arboledas. Ahí ya van a poder ir y comer. Ajá. Acá nomás era ir por el... Era a domicilio. Pick and go. Y ahora pues ya... Bueno, digo, de lo malo a lo bueno y... Claro. Y pues avanzar. Pues qué hijos de puta los güeyes. Si tú estás viendo esta transmisión y le rentabas a Yami, pues qué cabrón, güey, dijo. Porque pues ella estaba trabajando bien, sí. Honradamente, te estaba pagando una renta. Y esas cosas, después se regresa el karma y vas a ver, se te va a podrir la pinche tubería de esa casa. Te la van a intestar y se te van a meter a robar a ti. No a ti se te van a meter a robar y te va a dar cáncer en el colon. A mí te acuerdas, cáncer en el colon. Cada vez que cagues te vas a acordar de esto. Pero bueno, comadre, pase bola. Claro que sí. Y ahora la última chica, no por nada menos especial, la guapísima Ana Valero. ¡Eh! ¡Qué gusto! Ok, vamos, pase bola, Ana. No vayas a cagarla ahorita. No hables. No, te crees, mi amor. ¿Qué? Por peleonera,
por peleonera, güey. Esa vieja argüendera de lo... Si Twitter tuviera cuchillos y palas de estas... No, ¿qué pasó, comadre? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tan bonita que te ves y todo, pinche. Ay, hermoso, gracias. No, digo, tan bonita y tan pinche... Pues sí, con y pelada. No, muy bien, muy contenta de estar un lunes más en la mesa reñoña. Y pues muy contenta de no tener COVID, porque ahorita ya literalmente das gracias a Dios por eso. Y pues nada más, sería todo. Solo decirle que, lo que hay un punto muy importante que dices, vacúnense. O sea, ahorita Yami, sí, que está, es de 21 años, está buscando la vacuna. Hay cabrones de 30, 40 años y que traen el pedo así como, que traemos ya, estamos grandecitos y con sobrepeso y le pegamos a la... Y todo, y todo. Y ahí andan, y no sé quién. No, ya traes cuarto y sin aceite. Y no te todos los juegos. Y le subes a todos los juegos y le picas el botón bien sabroso y cofre y mofle y no te quieres vacunar. Ándele, ándele. Sí, peor es que. ¿Has comido nuggets de pollo? ¿Antes de eso? Que dicen, ¿por qué comen nuggets de pollo si sabes de qué está hecho? Enseñale chupado culos. Ya, no me digas. Pero bueno, pase bola, comadre. Así es, y paso bola rápidamente al tótem de la sabiduría, el señor Sergio Mejorado. Gracias, amiga, muchas gracias. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta mesa número 260. Agradecemos a la gente de Monterrey que estuvimos este jueves pasado, Macario y yo, allá en el Comedy Sagar. Sagar, Sagar Comedy Bar. Bar. Ahí estuvimos el jueves, muy bien. Hubo gente... Agradecido con todos ustedes. Y este próximo domingo 5 de septiembre vamos a este evento de Broadway Comedy Club en la ciudad de Nueva York. Checo Mejorado y Macario estarán en la ciudad de Nueva York. Es un evento de beneficio. No se va a cancelar porque hubo ahí un rollo que aparentemente el alcalde... No, llegó Godzilla, creo. No. El alcalde tuvo una disposición por la cuestión de la vacuna, pero no se cancela el evento, que mucha gente nos estuvo mandando mensajes de que, oye, ¿qué onda? No se va a cancelar. Apenas íbamos a ir. Sí, vamos a ir como quiera. O sea, si no se hace ahí, lo hacemos en el Central Park. Si no se hace ahí, ya tenemos comprado los boletos. Sí, ya tenemos que ir a Super para allá. Web. No, pero vayan a pasársela bien. La gente de Nueva York, cada vez que ha ido Franco para allá, sigue mucho a la raza. Digo, me tocó alguna vez abrirle Nueva York a Franco y la gente nos ve. Pero en un teatro. Con 2,000 personas. Eran 3,000 personas hasta la verga y boleto de $100, obviamente. Acá no va a ser así. Va a ser, digo, obviamente al lugar. O sea, sí caben 1,000 personas, pero solamente vamos a meter 80. Caben 1,000, van a meter 80 y el boleto vale $20, pero le van a quitar 100 porque fuera a saltar. Nada, es en el Bronx, nada, es en Nueva York. Vaya, y compadre, pues pase bola. Sí, gracias, con mucho gusto. Y paso a bola a mi compañero, gran comediante, el señor Alfonso Treviño. Compadre, ¡Alfonso! Bien contento, otra mesa más que me invitaron. Qué chido, compadre, que vienes a echarte la vuelta. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Ya se todo checó? Todo bien. ¿Ya te vacunaste tú? No me vacuno, pero ando buscando dónde vacunarme. Sí, hombre. Ya soy de los rezagados. Yo también. Bueno, yo ya me vacuné, pero yo me quiero reforzar, güey. Sí. Porque si traigo como que el empaque me madrea de un lado. Ya, y luego ya las piezas ya no se encuentran. Le digo en que el allá en Estados Unidos he tratado de vacunarme, pero a veces las giras de Franco desde que llegas al hotel, comes, cagas, puño, un ratito te duermes. En ese orden. Sí, sí. Porque no puedes comer haciéndote un puño y cagando. O sea, no. Bueno, pero rápido, ¿es un puño y te bañas o no te bañas? Es el puño y luego te bañas para que se limpie todo. Pero lo que te digo es de que a veces si hay tiempo, quieres ir a una farmacia o la chingada y no puedes. Lo bueno que eres limpio. Sí, mucho. Oye, pero ¿cuándo te vacunaste? Yo me vacuné en abril. Según yo soy un maestro de... Yo me vacuné en abril. ¿De la UVM? Yo soy de la UVM, maestro. Soy maestro de educación física. Pero la que nos pusieron a nosotros maestros... Es que yo soy maestro, güey. Sí, sí, sí. Que no crean. Es la CanSino. Ahora, díganme, señores, porque me dijeron que la CanSino nomás duraba 6 meses. Ya me la mueven ahí para ese pinche morrillo que van a hacer. 9, 8, 6 meses, 7 meses. ¿Y cuánto llevas? ¿Abril? Abril, junio, mayo, julio, agosto, 4 meses. Cuatro meses, pero yo sí quiero, me dijeron que sí me podía reforzar. Uh-huh. Entonces vamos a ver cómo... ¿Y la puedes combinar con alguna otra o no? Sí, pues es un coctelito ahí, lo que quieras. Andas con todo. Pero bueno, compadrito, pues ya, ¿todo bien? Todo perfecto. Pues iniciamos, carralito, la mesa reñoña. Solamente para decirles ya de neta, Franco no viene hoy para que no empiecen sus mamadas especulaciones. No crean que lo corrimos de la mesa reñoña. Está en Estados Unidos, ya mañana Amos del Universo. ¡Para que no! ¡Va a ver Amos! ¡No! ¡Sí va a ver Amos! No empiecen con esa mamada. Y Cristian, se lo digo ahorita, no es así, es como que una alerta. Aquí nos hacen un estudio de sangre. Te hacen chequeo de sangre, de orina. De hecho, yo dejo mis truzas en la entrada. Y checaron a Cristian y salió
positivo de antígeno. Entonces va, Cristian, no creo que vaya a hacer la de PCR. Le dije, ¿cuánto costa? Dijo, tan pendejo, yo no me voy a hacer, no dimos, voy a descansar. Entonces el vato, no sé si va a ir al seguro o alguna veterinaria, pero se va a hacer otra de chequeo. Y si sí, pues va a tener que descansar una semanita así y media. Es. Y si no, lo tendremos otra semana. No se preocupen. Y Franco está bien, digo, nomás que regrese de la putiza que se mete ya en Estados Unidos. Así es. Señores, empezamos la mesa reñoña, no la cambien, venga. Con el hashtag La Mesa Reñoña en vivo, ahí en Twitter, pongan sus comentarios, ahí está, ira. ¿Por qué no decimos mira? Decimos ira, la que se me estira. Pero bueno, ahí está La Mesa Reñoña en vivo y vamos a empezar con las chicas, ¿qué te parece? Por favor. Mi querida Yami Ruth, ¿traes nota? Sí, ay, pensé que iba a ser la primera Yami. Déjenme se las leo. Mi nota es de un señor que se pelea en un bar. Demanda al bar por emborracharlo y gana 5.5 millones de dólares. ¿Eso dónde fue para poder hacerme? Fue en Estados Unidos, no especifica dónde, pero pues fue. En Texas. ¿En Texas? En Texas. Dice, un estadounidense sufrió lesiones luego de pelearse en un bar, demandó al dueño del establecimiento por venderle alcohol en exceso y recibió 5.5 millones en una sentencia sin procedentes. O sea, el vato literalmente se peleó con otro güey. Él dijo que era negligencia y que fue culpa del mesero porque no supo cuándo limitarse a ya no darle alcohol, que se peleó por su culpa, que todos los daños físicos que sufrió fue culpa del mesero y de la dueña de este negocio, que es una mujer. Y ganó la demanda, ganó el juicio y le dieron 5.5 millones de dólares al vato. Fíjate, te voy a comentar. Yo una vez vi un reportaje, no sé si fue en Jackass o fue en... de que en Estados Unidos, o sea, creo que fue una película, si tú ya andas pedo, tiene que el barman decir, ya es suficiente. O sea, digo, no es como aquí que les vale verga. Por eso pasa mucho eso en las películas, siempre salen las series y películas ¿verdad que les dicen, ya no. Andas pedo. Ya andas pedo, o sea, como que tienen, no sé si hay una ley, y la gente que es de Estados Unidos si nos puede ratificar eso. Incluso. Entonces yo creo que ahí a lo mejor sí puede entrar la demanda, hay una laguna legal donde le dices tú, oye, güey, si ya me ves que ando hasta la madre, güey, ¿por qué me sigues sirviendo alcohol? Tú puedes... Creo, a ver si la gente que está viéndonos nos puede ayudar, porque ahí te pueden parar el pedo, y si tú sigues cagando el pedo de que, nah, güey, si no eran otra chévere, le pueden hablar a la policía. Sí, así es. No, incluso en Estados Unidos, en las series y en las películas, se ve que de repente también te dicen, ¿a quién le llamo para que venga por ti? Ah, sí. Lo que no entiendo y no dice en la nota es por qué tanto dinero. O sea, 5.5 millones yo de siento dólares. Que ya es el abogado, ¿no? Que le tocó el güey. Claro, es que el abogado puede empezar a por lesiones, daño sí. moral y es que no, psicológico no tiene como y la más. Ay, es que me partiste un brazo, me rompiste un brazo. O sea, ¿cómo lo modificas eso? Ya está, no. Dan ganas de agarrarse putarse. Sí, güey, sí, así de sí. chico que lo no. Vámonos tú y yo al mostacho. Lo que yo sabía que. ¿Ya se ha peleado ahí? En el no, otro pues lado. Bien, puedes demandar hasta si el café está caliente, güey. No, sí, o sea, digo, ya sabes que hubo mucho en los 80, bueno, en los 80, o sea, en los tiempos de. Yo estaba más morro de que si te caías en un Walmart o así, en un McDonald's, pero que no estuviera el pinche cono de que te. De bailando, ¿verdad? Sí. Puedes demandar. Aquí yo lo que creo que puede pasar es de que el vato se, no le dijeron, güey, ya ahí muere. Y le han de haber puesto una putiza, porque dice que se peleó. Y yo ahí ya entra, el abogado si es pico y dices, güey, primero te voy a demandar al bar porque no paraste el pedo. Segundo, no hay seguridad, no me defendiste a este güey, le quebraron un brazo, a lo mejor el vato quedó puñetas y la chingada. Pero de esos 5 millones, pues yo creo que el vato se va a llevar la mitad, ¿no? Porque el abogado sí se lo va. Sí, se quita. Un millón y medio el abogado, pero más pues, o menos. Un millón y medio.
No, 5 millones, güey. O sea, vas, te peleas, tomas, agarras el pedo y aparte sales con dinero, pues. Fíjate, a mí me pasó que regrese al bar a gastar el dinero. A mí, yo tengo una amiga, a una amiga que le pasó ese pedo, como dice Yami, que fue al bar, agarró un pedo, se fue con un güey y regresó con un chingo de dinero, güey. Yo le dije, ¿te caíste? ¿Lo puteaste? ¿Te puteaste? Muy buen abogado. Dijo, ¿era abogado el güey? Sí. Dije, ¿te ayudó? Dijo, no, es una chinga. Le puso unos vergas. Una chinga, pero dijo, le traigo fruta a mí. ¿Le sacó sangre? No sé, dijo que sí, que le sacó sangre y ya está. Bueno, no, fíjate, hubo un tiempo, y yo creo que todavía lo hacen, que estaba de moda, que en Estados Unidos muchos güeyes se dedicaban a demandar lugares. Por ejemplo, había un güey, ¿cómo era la qué película era? No me acuerdo qué película era, si era de Bruce Willis, que salió un negrote así, que el vato, su jal era, buscaba el yogur más vendido del mercado, compraba varios yogurts, los guardaba, y luego el güey los abría con pinches acá lentes y con pincitas, les metía un cucaracho, lo tapaba, lo volvía a sellar y lo dejaba en el refri. Y luego después lo sacaba a la luz para demandar a... Decía, ¿cuál es ahorita el yogur más caro o el que más compren? ¿Es el griego? Bueno, para chingar. Le preguntaban, ¿a qué te dedicas? No, meto cucarachos en los yogur. Sí, yo me gusta meter cucarachos en yogur. Ay, cabrón, está el... Y había güeyes que salió la época de que freían piezas de pollo de la cabeza del pollo y luego la metían a la caja del Kentucky, para demandarlos. Y a veces decían, ¿cómo no se van a dar cuenta mis empleados que hay una cabeza de un pinche pollo, güey? Pues la gente lo ofrecía aparte. Pero pues son muy de acá. Aquí les valemos, ¿vale? No, sí, claro. O sea, tú ya dices, oiga, a mí me salió de morro una hamburguesa una vez de una hamburguesería por mi casa. No voy a decir el nombre porque todavía le compro, güey. Y lo que hacen aquí es, no pagan la cuenta o te trae otra. Te traen por esa. A mí me tocó ir a de morro, fíjate. Pinche huerco gordillo tragón. Llego, agarro mi hamburguesa, la parto a la mitad y truena. Y dije, ay, trae tocino. Sí. ¿Dónde la...? Sí, con grasita. Tocino crocante. Lo abrí y venía un cucaracho en la margarita. No era pedo de las hamburguesas, sino ellos vendían hamburguesa de margarita. Venía dentro de la margarita. Fue de la panadería el pedo. Sí. Y llega la pinche mole de, no sé, 15 14 años. 14 años. Y, oigan, este pinche mierdero. Y me dan una doble. Y yo, bueno, chingada. A mí también me pasó. Una vez pedí uno de esos sándwiches que son como así larguitos. ¿Guarrito? No, quién sabe. Bueno, okay, un sándwich, okay. Y. O sea, lo mordí y sentí como el hilito así. Oh. Y donde lo abrí era como un remolino de pelitos. Oh, y yo, qué puto asco. Y el mesero dijo de que no, pues es que traes el pelo suelto, a lo mejor por ahí. Y yo de que, uy, ¿cómo se me va a caer una bola de pelo? Se va a abrir el sándwich solo. Y se va a hacer un remolino. Y el pelo rizado y traen bolitas blancas. Ah, bueno. No. Bueno. También hay una película que no me acuerdo cómo se llama el nombre, que están varias gente, entonces dice, por quedar bien, yo invito a todos. Entonces cuando llega la cuenta es un cuentonón, y el vato se hace así, se saca los pelos y los mete la sopa. Entonces sí. Hace un pedón de que no, mira. Entonces el chef le dijo, ¿cómo es posible que hay pelos, cómo se llama? Púbicos. No, pues no sé, yo soy lampiño y el dueño llegó y corrió el chef y todo el pedo, ¿no? Sí, digo, no me acuerdo de esa película, pero sí hay películas de ese pedo de que, o cuando tratas mal al chef, te hacen el, vas a querer tu pan tostado bien calientito y te lo pasan por todos lados. ¿A ti no que te han tocado pelos en algún lado? ¿De comida? Ayer. No, la verdad no. Lo que me pasaba siempre, o sea, de verdad, siempre era en el KFC que las piezas te las daban incompletas. O sea nunca me han dado una cubeta de KFC bien. O sea, pedías el de 2 y te daban 10. Sí, así. Pero toda la vida, o sea, desde que estaba chiquita me acuerdo que mi mamá era de que, güey, le dije que 15 o le dije que 12 piezas y son 9 o son 10 y así. Y todavía yo aquí en Monterrey compré como de las que tiras y me mandaron de que una menos. Y yo... O que pides dos purés y te dan dos... Dos ensaladas de col, güey. Ensalada de col, güey. ¿Qué pasó? ¿Quién chingados come la ensalada esa, güey? Mi mamá entiendo. Sí come la ensalada. De veras. O sea, yo la pelea. Me dice, cámbiame los purés por ensalada. Y yo, ¿qué? Poca gente. Yo también. No mames. Sí. ¿A qué sabe? No sabe mal, pero digo, obviamente prefieres el puré que la ensalada de col, güey. El puré del KFC, no manches. Sí, está. Pero también a otro que llegas a un restaurante y tratas mal el mesero te lo puede escupir. Ah, fíjate, esa yo la cuento, la cuento si ya no existe. Yo cuando estaba más morro jalaron un restaurante de burritos. Puro burro había ahí, muy rico de chicharrón. ¿Cómo de se llamaba? ¿Amnesia? Se llamaba Amnesia. Se llama el Poison, se llamaba. Yo estaba ahí y había una chavita que me gustaba, de hecho fue mi novia.
y llegaba ella, pero todavía no era mi novia, yo estaba en la prepa, y llegaba la chava, y pues yo era el mesero, y acá le llevaba su burrito y la chica, y bien hecho, y acá, o sea, no le ponía yo nada. Ya. Dije, después me vas a probar a mí. Eso. Entonces yo le llevaba su burrito. ¿De qué pedía el burrito? Ella siempre pedía uno de cebrada y un refresco light. Eso. Hija de tu madre. Oye, pero llega un día con su, como que llega con sus amigos, y llega un vato que quería con ella, y el güey se dio cuenta que yo quería con ella, o sea, como que este güey te atiende siempre y siempre trae la pilinga de fuera. Y el vato pues de mamón, güey, empezaba de que llegaba a la mesa y la abrazaba a la morra y así como que parme. Chelitos. No, le dije, no. Y el vato así, pues ya le decía, tráeme por favor más sal y limones y así. ¿Te traen chinga? Chinga, güey. No, en una pliquela del. Los con todo respeto a usted, señorita, de la gargajito. Llegué, ¿de qué va a caer el copo de chicharrón en salsa verde? Y dije, no, hombre, ahí se revuelve. Me levanté la pinche plata. La gripa. Lo otro lo calenté, la chingada, y le puse salsa extra. ¿Verdad? Sí. Y quedaron unos limoncitos de regalo. Pero como era salsa verde, como que se revolvió ahí todo el. Uy, güey, qué asco. Y ya nomás así el vato, oh, está bueno, compadre. Hijo eso. Saladito, saladito. No te. ¿El siguiente día de semana ya no fue o sí fue? No, el vato ya fue y ya después yo estaba aventando poquita. Curricán, y después aventé la pinche madre. ¿Y fue tu novia? Fue mi vieja durante como 3 meses, 4. Hasta que le empecé a escupir a sus. Ya me caía mal. Hay una película que se llama Vidas Cruzadas. ¿Escupiste el burro? O Historias. Un chingo de veces, pero ya enojado. Ya no. Pero no era gargajo, era pura baba. No, ¿qué decías que tú? ¿Qué qué? Hay una película que se llama Vidas Cruzadas o Historias Cruzadas. En el cual hablan del tema del racismo, ¿no? No, espérame. Te la voy a escupir al burro, güey. Espérame, el punto es que. Aguas. Una de las chicas de ahí. Si le den, lleva si su yo, pie. Un chichabelo en el. Le regala un pie. Como al. Chao, que le gusta. A su jefa. Ah. A su jefa, que ella le ayudaba en casa. Y llega un punto en el que la desespera, la corre o se va, no sé. Y le lleva un pie. Y después se da cuenta que el pie, o sea, está de que no mames, está de él y la chingada. Y dan a entender que el pie lo había hecho con restos de popó, güey. O sea, que llevaba popó el pie. Órale. Por eso les había añejado. Sí, pues no sé. Es la de las sirvientas. Sí. Ah, sí. No, sí, estaba hecho de popó. Estaba hecho de popó, sí, cierto. ¿Pero popó de quién o qué? ¿De perro? De, es de que, ella, ¿no? Haz de cuenta que sí. Es la película es de familias blancas que tratan mal a personas de color. Uh-huh. Entonces, llega un momento en el que una sirvienta se harta de. Ay, se de harta no del trato. No pueden hacer ni siquiera en el baño de la casa. Les ponen como un baño les fuera. Ponen un baño. O así. Sí, la trata bien, bien culero. Entonces se harta la sirvienta y cuando renuncia le hace un pie. Y el pie estaba hecho con popo. Pero de qué ella. Qué pendejada, porque si la corres y te da un pie, no te la comas. No, y otra cosa, bueno, es una película, pero siempre trata bien. Bueno, no, siempre se ha sabido, y esto es de ley. Si tú tratas bien a un mesero, sabes que te, o sea, buena propina, o tratas bien al vato, o sea, que no sea con respeto. Sabes que te van a atender bien, güey, que te van a. A mí me ha tocado, digo, también aprovechando un poquito y que me conocen, pero de que, oye, compadre, ¿cómo estás? Una buena propina, y de repente, ay, el chef te le puso 3 alitas más, y, sí. Que, y te mandaron este dulcito, este postrecito. Entonces, no seas pendejo, y todavía estaba hablando de las personas del aseo de la casa también, pues. Si no te hace nada mal y te hacen el aseo, trátalas bien. Porque pues ellos conocen. Es más, la gente del aseo de la casa, si los que contratan a la persona, te conocen los calzones, las cacas, todo, güey. Pues son los que ¿todo? Te limpian todo. Y como tú lo comentas, yo creo que también el hecho de que trates bien a un mesero, le des una muy buena propina, a la siguiente vez que vayas al rato te va a buscar. Sí. Es que yo a este cliente. Te va a tratar así. Sí. Sí. De hecho, yo tenía una sirvienta una vez. Sí. Y estaban limpiando mi cuarto y encontró un condón en mi cama. Puesto. Te lo puso y te lo estaba ya mojado. Me lo encontró puesto. Hijo. Entonces se asusta la chava y dice, no mames, ¿qué es eso? Y le dije, ¿qué? ¿En tu pueblo no hacen el amor o qué? Dijo, sí, pero no hasta despejarte. ¡Chistecito! ¡Chistecito hermoso! Pues bueno, compadre, entonces este hombre se volvió
multimillonario. Por agarrarse a putazos. Por agarrarse. Dice ella que se va a ir con Yami a un bar. Sí. Agarrarse a putazos. A buscar agarrarse a putazos y a ver si les dan de perdido algo. ¿Tú te has agarrado putazos en un bar? Sí, pero antes de que me casara, sí, ya hace muchos años. O sea, ya en las últimas, no, casi nunca. Trato de no buscar pleito. Mejor. ¿Qué? Y llegas a un bar y no te, o sea, no te ponen súper pedo, así de que otra mole y otra. No, fíjate que yo. A mí la última, una que se la conté con Franco, que la estaba en un antro, yo con el dueño del antro en un privado, y enfrente estaba dos chicas, no, estaba un vato con su vieja, y el vato estaba chingui chingue de que una foto, y yo me tomé fotos con su novia y con él, pero ya pedo el vato, se subía al asiento de donde estábamos el privado, le dije, nomás bájate del asiento, no pises, y me la hizo de pedo. Ah, chinga. Y el vato, qué te creas muy guay, qué puñete. Y digo, madre, vergasito, aquí se lo de aquí. Okay. Entre aquí y aquí, y el vato cayó. Y la chava, es que mi novio te quiere. Yo, sáquenla también a ella. Pero yo pero creo no que... te pagaron. ¿Qué? O sea, por haberle dado un chingazo. No. Pero o ya, sea, seguridad lo sacó. Seguridad lo sacó. Y es que casi no... siempre los lugares que voy, que he ido, o conozco al dueño o al gerente y trato de estar... No soy de esos güeyes que es conocido y le gusta estar en medio del pedo, sino en una esquina atrás de... Mejor, güey. No me gusta que me hagan pedo y estoy con mi bebida y... A lo que pasa. ¿Para qué? No, al mesero, sale, güey. Pero bueno, traten de no meterse en problemas mejor, señores. Mejor. Bueno, ¿dónde te podemos seguir, comadre? En todas mis redes sociales como @yarmyruth. Ya llegué a los 3.5 millones en TikTok. Eso. Muchas gracias. Bien. Y rapidísimo, mañana voy a Los Amos del Universo. Así mañana... No se pueden perder, amo, porque estarán las Yamis, Yami Co y Yami Roots, están estrenando un nuevo programa que ahorita vamos a platicar con ellas de eso, pero más adelante, que va a estar bien chingón. Si a ti te gusta todo lo que es la onda del ocultismo, fantasmas, todo eso, van a poder... Es de salud, otra cosa, lo de ellas es clases de breakdance. Pero bueno, vamos ahora con Yami Co, que nos acompaña hoy, y qué nota nos trae para nosotros. Ay, agüita. Dale, comer. No pasa nada. Traigo una nota de un muchacho. Dormido se traga accidentalmente un cepillo de dientes. Ay, cabrón. Un hombre chino tuvo que someterse a una complicada operación gastroscópica para que le retiraran un cepillo de dientes de 15 centímetros del estómago después de tragarlo accidentalmente durante su rutina matutina. El hombre en la provincia china de Jiangsu dijo a los médicos que se levantó una mañana hace unos 10 días y decidió seguir su rutina habitual, que incluía cepillarse los dientes antes del desayuno, solo que estaba más somnoliento que de costumbre, y mientras se cepillaba los dientes en la parte posterior de la boca, accidentalmente dejó caer el cepillo de plástico de 15 centímetros y se le deslizó por la garganta. Al darse cuenta de su error, intentó alcanzarlo, pero el mango de plástico resbaladizo resultó difícil de agarrar y solo logró empujarlo más. Se le fue un cepillo de dientes. ¡A la madre! ¡Ay, cabrón! Yo digo que a lo mejor estaba, tipo, se estaba cepillando los dientes. No, pero a lo mejor como que se quedó dormido y esa madre hizo que... Pero si te quedas dormido así, pues no se te pasa, o sea, tienes que estar... Entonces, sí. ¿Sí? Sí. No, o sea, no hagan eso. Sí. No hagan eso, por favor. O sea, digamos que así, mejor nosotros. O sea, si está así, o sea, así no. No, así, está así el vato. Con el pinche cepillo. Mira. Era los que aprendes y... Entiendo esto, a lo mejor, como dice Yami, que estaba tallándose. Este güey hizo la garganta para abajo y se le fue. Y donde lo quiso agarrar, se le fue. Ahora, no sé qué tan largo, chiquito. 15 centímetros, hijo. Los que yo he visto acá de los decorates también chingones y hasta tienen nalga así, la pinche. La y las cerdas también me duran. Una pinche cerdota ahí. Para ese pedo. A ver. Pero para comerte la cerda también, cabrón. No, cállate. Oye, pero hay que tener la garganta de un tamaño, pues, considerable, porque uno se toma una pastilla y a veces la siente aquí. Y el vato se le resbala el cepillo. A lo mejor tiene la boca grande el vato, sí. Tiene la boca grande y se está tallando con un cepillo. Yo he visto unas películas donde las damas sí tienen una garganta muy... Y se cepillan la... Ay, pues tú eres dentista, ay, sí, ¿qué te ha pasado que se les va algo? Una muestra. No, nunca. ¿A ti nunca te ha pasado que se te ha ido algo? O sea, un cepillo. Ah, no. Un cepillo no. Lo que me entonces, pasó fue que no, sí. Espérame. Cuando me operaron de mis muelas del juicio hace unos meses, en enero creo... me dieron unas puntadas en cada muela de abajo. Estaban dos caballos platicando, qué buena puntada.
Y cuando llegué con el médico, me dice, oye, te tragaste los puntos de la mola derecha. Nunca me di cuenta. Pero, de pero son, no, son este, es hilo, ¿no? Sí, es hilo. Sea negra 340. Esas mamadas se sale en caquita. Sí. Pues los brackets también te los traga. Sí, cierto. Bueno, yo nunca he tenido brackets. Oye, dicen que, ¿nunca de ustedes se llevan a comer una moneda? Sí, de chiquita. A mí de chiquito, digo, no de chiquita, pero yo y una de mis hijas también se no mames. Mames. Tuve que llevarla al hospital y les hacen como un este, pues que. Un lavado. Una purguita para que se lo hagan. Pues el niño que se tragó el carrito. Sí. Yo tenía un primo que se comía le agarraba las Barbies a su hermana de chiquillo y le mordía las manitas. Los pies. O las, uh-huh. Y de como ansiedad. Y el vato eruptaba bien ojete, güey, tenía como unos 13 o 12 años. Y lo operaron y traía en el intestino manitas. Grueso pedazos de plástico. Ay, güey. Que hacía que le hiciera la fermentación. Traía, una Barbie, así se estaba. Oye, ¿cómo te diste cuenta con tu niña cuando...? Porque su hermana me dijo, ay, Vanessa se comió una moneda. Y yo, ¿estás bien? Y pues se le fue. Ah, okay. Y ya fuimos al doctor. No son así como que están... No, dije, no, ahorita, dije, me faltan 20 pesos para el pinche lote desgranado y me traigo 19. ¡Cágalos! No, le hicieron un ¿cómo se llama? Lo del estómago. Un lavado. ¿Lavado gástrico? No, que te ponen como para ver. Adentro. Un eco. Un eco. Y traía la monedilla ahí, pero era una, o sea, no sé si era de peso más chiquita y luego ya la evacuó. Ah, ya. Pero yo sí andaba. Ha de haber sido de 10, ¿no? ¿Ustedes? Yo vi que tenía un pinche una moneda de 20 bolas así. ¿Ustedes nunca les ha pasado que con la cosita de alrededor del tomate, la pielecita que se les atore? A mí se me ha atorado la pielecita del ¿Pero tomate. Los dientes? No, en la garganta, que te lo tienes que sacar así. A la madre. No, a mí sabes que la carne de brujería. Asada, que a veces no la masticas bien y se te va el pinche trozote y la... Saca ese pinche pedazo. Pero es la pura grasita. La pura grasita que no sé. Y esa hay que sacarla. Un totopo, güey. Es ojetísimo. Un pelo. Un cabello. ¿Por qué? ¿Cómo estás? Pelo como son pisados, la tarde. ¿Por qué estás comiendo? Tienes mañas medio raras. Estabas comiendo una peluca. No sé cómo, pero, o sea, me pasó una vez. Pero un pelo tuyo. Fue el restaurante donde yo fui. Y lo le haces como los gatos. Sí. Y a veces no traes nada, güey. No, yo he tocado que tan así que, ay, chingado, pulgando. O sea, la comida, ¿no? Claro. Pues las espinas del pescado. Y esas me cagan el palo. Sí, güey, horrible. Porque está el pesquito bien calcinadito y dices, ay, qué escoba. Y digo, ahí estás, qué pinche espina. Quiten uno sin espinas y la chingada. Pero hay otra cosa que... Por eso agarra los pescados sin espinas, güey. ¿Sin qué? Sin espinas. ¿A huevo? Hay pescado sin espina. No, obviamente no, pero... Sé que sí, güey. Hay cosas que huelen a pescado. ¡Ah, no! A mí en lo particular, nunca se me ha ido nada así de ese tipo. Imagínate un pinche cepillo de dientes. Pero... ¿Sabes qué yo hacía? Yo me tragaba, pero los chicles. Eso también dicen que está de la chingada. Yo que toda la vida me tragaba los chicles. Dice, yo también trago, ¿y no? ¿De todos? O sea, ¿y no los hacías en el baño? No, o sea, no sé, digo, bueno, a lo mejor sí. No, es que tengo entendido que el mismo ácido gástrico los deshace, güey. Pero no puedo, o sea, no puedo comerme un chicle sin tragármelo. ¿Qué? ¿Desde que la fecha lo haces? Sí. No, yo ahorita ya no. Es que según decían las jefas, pero yo creo que ahorita ya las pinches empresas de chicle. Que se te pega el intestino. Hazle, que se te pegan los intestinos, te vas a morir, la chingada. Jefa, me metió pedos. Pero ya hay chicles que no son como antes, porque ahorita ya, de tanto que lo mastiques, se deshace. Se deshace, no sé. Pero bueno. Como el totito que estaba súper duro. Sí, ese te la. Oye, se te caían los muelas, ¿verdad? Estás en chinga y el pinche muela se te salía con los. Es que antes los chicles eran diferentes. Sí. Ahorita ya son más mamones, más tan. Antes son veganos, sin gluten. Son sin gluten y la chinga, pinche chicle no te hace nada, güey. O sea, tú le haces el mal al chicle. De hecho, estas que me regaló ahorita Yamiko son. Nunca había probado la. Tootsie Pop. Fíjate, güey. A ver. Es una pastilla, es una paleta de Halls. Ah, ok. Boots, güey. O sea, de la marca de lo que le echan al whisky, güey. Sí. De la bebida energizante. Sí, es... Es como la competencia del Red Bull, de esa madre. Ajá. Pero ya es paleta, güey. Sí. O sea, ya es paleta Halls, que yo sé... Y siente así como que ya fuerza. Ya nomás te falta un vaso de whisky. Uh-huh. Te lo juro que sí. Yo les recomiendo, no es publicidad, las paletas de Halls, pero las negras. Ah, están bien buenas. Esas te refrescan todo el hocico. Sí. ¿Las paletas o la pastilla? La pastilla y hay paleta también. Es mejor la pastilla. ¿Agarras tu paletita? Porque la paleta trae palo.
Sí, sí, la paleta trae palo y la pastilla pues se bota cuando no la pagas. No, exactamente, la puedes tragar. Sí, esta la paleta sí, y la pastilla también. Te chingas tu paletita de Halls, se refresca la boca, cara. ¿Cómo no? Y te avientas un pinche trago de agua helada. ¡Ay! Hombre, sabe riquísimo. Te duela, sí. ¿Sí? Donde se te refresca todo. Entonces trae la persona que le está, trae el pinche... El aliento fresco. Que no vaya a chupar nada. Tú puedes chupar, o sea, cerveza, tienes helado. Sí, chupas, claro. ¿Refresco? Refresco, tienes helado. Si chupas el dedo, se te congela. Entonces, hágalo. Halls. Y ahorita está con una de whisky. Una de whisky. Yo no entiendo por qué de repente algunas damas echan en la bolsa unas Halls negras. Mira, somos adultos. Pero no, a mí me decían que la Halls negra es más fuerte, más tiene como que el tufo más fuerte. Es afrodisíaco. Yo nunca lo he hecho. Yo nunca lo he hecho. Que dicen que si tú más la boca para... sí. Que si de tú hecho, practicas, te comes y te cachondeas, güey. Te la comes y no. Pero que si tú te chingas una Halls, eso fue hace como 5 años salió ese rumor. Sí. Y tienes sexo oral con tanto para mujer como que es otro pedo. Y aparte, cuando recién salió eso, me acuerdo que era bien juzgado como llegar al Oxxo a comprar Halls negras. O sea, aunque las quisieras probar sin morbo, era como... Oye, pues llegabas... Y nada más había de esas. Sí. Llegabas y luego, unos cigarros, una Halls negra, aceite para bebé, unos condones. Unos condones y un crema de Nutella. Y se te cae, y unos cuentes, así, un chiflador. Y lo ató. Va a estar bueno el cotorreo. Acabo de comprar una cabra. Ahí lo tengo fuera. ¡Ay, no mames! Fíjate cómo nos la... Cuando estábamos más morro, era pena ir a comprar condones. ¿De qué? Un alcito y unos condones. ¿Y la de la caja y qué? Y estaban atrás. Sí, y esperabas a que no estuviera una señora adelante de ti. Y ahí está, güey. Yo estaba en el pinche... En el Benavides y llegan los pinches morros de... ¿cuál me llevo, gorda? ¿Los Ring? ¿Los de aro que vibran y dan electroshocks? ¿O los Duralax? ¿Los de piel de tortuga? ¡Ay, no sé! Ya voy a agarrar un pinche Yakul. Traigo agruras. Pero antes te daba culo preguntar. Sí. Ahorita ya, güey. Es que te da pena como que voy a pensar que vas a ir a coger. Y ahorita más los vatos, güey, que... Digo, yo no lo he hecho todavía, pero yo digo camaradas que van de que... Échame una... ¿sabes qué? ¿Cómo se llama la María? ¿La papá del pito? Viagra, no, Cialis. Cialis, sí. Échame una Cialis. De 500 y de 850. No sé si sea. Dame la de... No me voy a comer la mitad. Cialis, dale verga. No, me voy a chingar la mitad y uno a mi compadre. Vamos a ver. Para que nos paguen los dos. Pero sí, o sea, yo te puedo estar comprando que pañales para mis hijas o así en la farmacia y llegan vatos. Te cae una Cialis, güey, y... O dos Cialis, y yo, la madre, esto va a... Está la chompa, güey. Sí, va a ver, ya está. Y seis cordones, y la chingada. Como y el siguiente día con quemaduras de tercer grado. Sí, el vato, güey. No, y no tienes algo para... Mertiolate, porque me entró en una vena. No le pegando chingón. Pues bueno, vamos a saludar tantito a la gente de las redes sociales. Saludos para la gente de la mesa, dice Pablo Randón. Ya les pasé el video de la pelea de la lavavidrios y del señor. No sé cuál sea. Que nos falta el patito de oro, claro que sí, pues escríbele, le dio, salió COVID ahorita, pero esperamos que no sea nada malo, Manny Rayada, desperté a una mujer, ¿qué? Desperté a mi mujer para que no se pierda la mesa reñida en vivo, bueno, gracias. Pongan el hashtag, la mesa reñida en vivo, saludos a Tucán Guzmán, que dice... No te entendí, Tucán Guzmán. No te entendí lo que escribiste. Porque me quiso madrear. Descargué Twitter solo para escribirles a ustedes. Saludos a todos ustedes. A Maggie Carp. Saludos. Dice que cómo es el racimo de uvas, mole. Después te lo digo. Están hablando de chicles o de chiles. Saludos. Ahí está, para que nos pongan como La Mesa Reñoña en vivo. Comadre, esa es tu nota. ¿Dónde te podemos seguir? Sí, chicos, estoy como Yami Cortés en Twitch, en Facebook, en YouTube y arroba Yamico en Instagram, en Twitter y creo que ya. O sea, estás como Yamico en todas las redes.
como Yamiko con W en Instagram, Twitter, Facebook, y como Yami Cortés en Twitch. O sea, en los de streaming, en los de video, estoy como Yami Cortés, y en mis redes sociales como Yamiko. Y que estén al pendientes porque después regresará otra vez el negocio de comidas, porque así yo sé es. Que sí te pedían bastante, ¿eh? Sí, sí. La verdad yendo? Es que venía gente la papa asada está bien buena, y los taquitos estaban bien ricos. Me decían, oye, te quiero encargar esto, esto y el otro, y luego, pero que lo traiga Franco. Y yo, sí, don Vergas. Dile, ¿cuánto va a ser? 300 pesos. Y con Franco, 150 mil. Pero va. Oye, y este... ¿Y todavía estamos en Prime o no? ¿En qué? ¿En Prime o qué? En Prime, sí, todavía seguimos. Es que me da risa porque dijeron que ya les iban a cerrar de que Prime y que OnlyFans. ¿Es puro pedo? Es que no. OnlyFans... Lo porno, quería ¿verdad? Quería prohibir lo pornográfico, o sea, ya lo explícito. Lo que sean fotografías, no. No, fotografías, por ejemplo, lo que es PRIP tiene esas restricciones desde el principio. O sea, no puedes hacer no puedes no puedes mostrar desnudos en PRIP. Es nomás así como que tantito. Sí, es como sexy, o sea, provocativo. ¿Y a poco no, en OnlyFans sí hay, sí hay? En OnlyFans hay todo. O sea, en OnlyFans te puedes meter y encontrarte todo. Señores con todo, cepillos de dientes. Sí. Pero ya, de hecho, OnlyFans retiró el comunicado de que ya va a seguir como siempre. No, pues se le va a dar un chingo de jale, güey, a la chingada. Ah, o sea, siempre no va a pasar. Siempre nada, no, siempre, siempre no. Siempre pueden seguir trabajando las chicas. Pero en PRIP también, ¿verdad? En PRIP también. Eso ya, digo, ya lo tenía también para que la sigan ahí en PRIP. Señores, oye, vamos a ir a un corte, Luis. Sí. Vamos a un corte y ahorita regresando, seguimos con más notas y hay que platicar del nuevo proyecto. Sí. Claro. Con las chicas, las y ahorita chicas. Aquí en la mesa reñida. No le cambien, venga. Vamos con Checo. Vamos con Checo, chequen esto. Oye, hace poco tengo entendido que sales del closet. Sí, justo. ¿Qué pasó por tu mente para salir? Vamos a remontarnos a la prepa, ¿no? O sea, uno sabe la orientación sexual que uno tiene, ¿no? Es que no sé cómo explicarte que tú sabes, pero está mal. O sea, está mal que te guste un niño. Transportar a Mario Aguilar, 25 años, al pasado, y juntar a Gloria con Mario... Con la mochila de Bob Esponja, ¿qué les dirías? Les diría que... ¡Ay! ¡No mames! Que estoy súper agradecido con la vida que nos tocó y que no me arrepiento de todo lo que pasamos. Que a veces está bien sentir hambre. Porque... No sé... yo tengo muchos problemas ahorita porque mi mamá siempre me regaña. Es que tú siempre andas ahí súper al pendiente de tus amigos. ¿Y ellos cuándo están para ti? Le digo, es que eso a mí no me interesa. O sea, mi mamá no sabe, pero cuánta gente no en la prepa me ofrecieron un burrito y yo no me daba cuenta que era porque pues yo estaba mal. Y yo les diría que está bien y que no me arrepiento de haber pasado esa infancia porque... Hola raza, yo soy Franco Escamilla y esto es Tirando Bola. ¿Por qué lo tienes aquí? Es de mala suerte. Por aquí me persino, güey. Ave de mal agüero, cabrón. Por eso te vas, por eso te caes, por eso te rompes tu madre en el escenario, pendejo. Y digo esto, por si te quieres dedicar a la comedia en unos 10 años, mejor no lo hagas. No hay nada mejor que una buena partida de billar con amigos. Franco Escamilla acepta la reta, no importa si son rayadas o lisas. Te voy a decir algo, el ambiente, trabajar en una oficina es horrible. Es como una extensión, ¿no? ¡Ah, qué bárbaro! Y quiero conocer el segundo yo. No lo quiero conocer, güey. El guiñar de veras. El punto es pasarla bien. El ruedo ya está listo y solo falta el retador. Y tu servidor no. O sea, tu servidor... ¡Cállate, Franco! Es... ¡No! Oye, pues... No te pierdas Tirando Bola por el canal de Franco Escamilla. Thank you.
señores, pues bueno, viene un nuevo proyecto con Todos Menos con Miedo, donde las Yami, Yamiko y Yami Roots, y Ale Valencia también, la chica que lleva tres años sin nada. imagínate, estaba buscando un fantasma a ver si le hacía algo, así le metía un susto de perdido. Oye, un saludo para Ale. Este nuevo proyecto, dejar de parlotear y que ustedes nos cuenten, ¿cómo está este cotorreo? Tan tan jovencitas, tan niñitas y metiéndose en problemas ahí con los fantasmas. Sí, pues, vamos, no sé, no quiero dar un aviso falso si empezamos este viernes o hasta el otro, pero ¿empiezan ya? ¿No sabes? 3 de septiembre. Bueno. Este viernes empezamos, va a ser un programa de puro contenido paranormal. Va a estar muy padre, vamos a llevar historias. Aparte, estamos yendo cada semana a meternos a lugares nuevos, embrujados, a panteones. Ya nos persiguió la chota, entonces va a estar padre. Ya. Tenemos contacto paranormal, contacto, o sea, con policía, con todo. O sea, nos pasado cosas. Hay un lugar aquí en el centro que se llama La Puerta Roja. Les voy a pasar para que vean. Ahí hay un contacto, hay contactos, ahí espantan. Ahí les va a aparecer, Oigan, pero, a ver. No es polear, pero ustedes dos son creyentes de eso. O sea, tú creías en los fantasmas, tú creías en los... A ver, cada quien. Yo sí soy. ¿Porque ya habías tenido un contacto antes con un fantasma? No como tal, lo que me ha pasado grabando este programa que les tenemos. Pero sí, de repente, que escuchaba como que se movía. ¿Pero en algo. Dónde? En mi casa. Ok. Que se cae un desodorante, pero pues nunca falta el viento, la ventana. Que se oían unos madrazos en una ventana, y luego gritos y gritos. Aplausos, y que estaban aplaudiendo sin chanclas. A lo mejor. Sí, a lo mejor seguido. Tus papás estaban ocupados. No, pero la neta, si no creen, por experiencia propia les digo que empiecen a creer. ¿Y eres miedosa? Sí, bastante. No, ok. Sí, a ver. Me vio acá mi yo era escéptica completamente, o sea, yo no creías en nada. Yo no creía en nada, o sea, ni tanto en lo religioso, ni que en un dios, ni para nada, o sea, creía en cero cosas, ni en los fantasmas, ni en los espíritus, ni en los duendes, nada que se puedan imaginar, pero la verdad es que ahorita con el programa ya estoy cambiando mi chip, porque sí nos llegaron a pasar cosas que, o sea, yo siempre he sido de que, okay, en mi casa de repente se escuchan pasos cuando no estaba. De hecho, se escuchaban tacones en la parte de arriba de mi casa. Y su papá todo lleno de labial. Y yo siempre decía, es mi mamá que se va a trabajar. Hasta que un día dije... Pero a las 3 de la mañana. Mi mamá tiene como 3 meses sin trabajar ya. Sí, que se salió de trabajar y se siguen escuchando los tacones. Y yo de que, oye, ma... se prende la licuadora, o sea, se prendían cosas. Bien mal, se prende la licuadora en la mañana y luego huele a huevos estrellados, tocino. El fantasma más nutrido que todo, güey. Trabajas el fantasma haciendo desayunar. En tacones y prendiendo la licuadora. Van a querer, ya me voy a ir a jalar, van a querer almorzar. Oye, pero ahorita que ya están, traen equipo, o sea, no andan así chileras, no son... No. De que, ay, vamos a ver qué nos pasa. Uh-uh. Traen cámaras especializadas para grabar ¿qué? No andan grabando chileramente con un celular. No, no vamos con una camarita, o sea, vamos bien preparados. Va base. Iba Cuervo, ¿no? También. Desde la base. Va Cuervo, va muerto. Vamos nosotras tres y de repente se nos pega por ahí que Coria, que patas. Para seguridad también. Porque sé que traen un aparato para medir energía, no sé, reactiva, ¿no? ¿Tú no, cómo sabes cómo es se llama? Es EMF, energía electromagnética. Y traemos un Spirit Box que es para escuchar. O sea, estamos jugando Fasmofobia en vida real, prácticamente. No mames. Oye, y vi el que tú tenías, que es como uno de radio y que escucharon una voz que decía... Es el Spirit Box. Que le decían, shh, adelante, 40, shh, adelante, se las lleva la chingada a las dos. Esa canción. No, sí, es que ese aparato, mucha gente dice que no, es que son estaciones de radio, puedes escuchar muchas cosas, pero son preguntas muy específicas. Por ejemplo, ya nos pasó que preguntamos edades y casualmente contestan un número. Entonces, esos son el tipo de cositas que a veces son preguntas seguidas, que ¿cómo te llamas? Y contestan un nombre. ¿Qué edad tienes? Contestan un número. Sí. Entonces, es el tipo de cositas que nosotros decimos, ay, güey, o sea, esto está como rarito. ¿Esto se llama entonces, se llama el programa? Y llevamos un chingo de miedo, eso sí. Bueno, se estrena ya este viernes 4 de septiembre. 3 de septiembre. Este viernes 3 de septiembre, chéquelo a las 9 de la noche por el canal de Franco Escamilla. Va a ser por este canal, ¿verdad?
De hecho, vamos a tener una sección en donde vamos a estar platicando también con el público, donde van a poder realizar llamadas y todo, para que estén al pendiente, cuenten por ahí sus historias si tienen alguna, y va a estar padre. O sea, vamos a tener interacción de todo. Va a ser en vivo, va a ser con programas grabados y vamos a estar platicando. Ya, Mico, te pregunto a ti, tú, bueno, ahorita nos dijiste que escuchaste pasos, pero ¿has tenido una experiencia paranormal? A lo mejor en algún rancho, en un... Sí, y me pasó hace poco. O sea, yo no sé si se desencadenó con esto que está pasando ahorita, que estamos grabando, pero un día me desperté, eran como las 3, 4 de la mañana, y volteo hacia mi... ¿Estaba sola? Sí, estaba sola. Duermo en mi cuarto. Y tenía un mato al lado. No, mi cama da hacia mi stream, ¿no? A donde yo hago streams. Me despierto y veo que hay alguien sentado en mi silla de donde me siento a hacer streams. ¿Dándote la espalda? No. No, no, no. Yo estaba acostada así y él estaba ya en mi silla que da hacia mí. ¿Qué pasa ahí? ¿Gritas? ¿Te asustaste? No, me asusté, se me bajó la presión así completamente, de esos que sientes que... Y nada más me hice bolita y me tapé. Y ya cuando volví a voltear... A lo mejor ya, te estaba esperando para la clase. A lo mejor. Andaba haciendo streams. Te estaba preguntando, oye, ¿cómo prendo? Es que fíjate, quiero empezar a mí también stream. Últimamente, no como tal, pero por ejemplo, hace antier... Uh-huh. Estaba grabando y yo apoyo mi celular, cuando grabo con un ángulo de abajo, lo apoyo en una puerta de corrediza, que okay. Es muy pesada, y de la nada escuché de que ¡pum! Así muy fuerte, y yo volteo y yo digo, pinche pájaro, no, nada, y luego dije, bueno, a lo mejor una ola de viento o algo, y por segunda vez me la... Siempre empujaba. Tratando de sacarle como... Sí, que como que, bueno, es cierto, pero fíjate que la vez que vino Alberto Larcoa desde Cerro de la Silla, dijo que cuando tú empiezas a meterte en el rollo paranormal, ir a panteones, puede que se te peguen energías o ciertas cosas y te las lleves a tu casa. Eso entonces, es lo que me caga a mí, güey. Por eso no me gusta ir a... Me decía, Cristian, vamos a un panteón. No, chinga tu cola, güey. Entonces, no sé si sea por parte de esto, pero desde que empezamos, sí hay como cositas así como... El día que grabamos con Cristian en un panteón, primero fuimos a un panteón muy oscuro. O sea, no había nada. ¿Sí? ¿De luz? ¿Mandé? Sí, pues es que nada de luz. Estaba cerrado. Están alusados. Y de repente no hay nadie, güey, no hay nadie. Y estábamos base, Ana y yo, y de repente Cristian voltea hacia atrás y dice, no mames, hay un cabrón ahí. Y volteamos todos, no había nadie, güey. Y que en vez de asustarse, así como, qué hermoso, güey, pero era un vato que le estaba haciendo así, como que ven, güey. Yo dije, ¡ay, qué pinche miedo! Oye, pero, ¡ay, está chulo! Ay. Sí, oye, pero ahí llevan sus lámparas, mamá, güey. Pues, no. Al chile no. El carro nomás. El carro y el celular a 4% de pila. Sí. Con eso, y también. No, aparte, o sea, a ver, este programa está increíblemente hecho porque traen una producción de parte de toda la gente de aquí, todo el staff, todos. Y acá con Cristian, me acuerdo que estábamos terminando de grabar, no me digas. Y Cristian así. Pues qué pedo, ¿se piensa lo que hacer hoy? Pues vamos al panteón, ¿no? Sí. Es que él es muy random. Yo me acuerdo la primera vez que vine a la mesa, ni me conocía, y dijo de que, vamos a ir a jugar a la Ouija a mi casa. Y acá. Ese es mi invitación de Cristian. O sea, ni me había ni como quién eres, ¿no? De que, vamos a jugar a la Ouija en mi casa. Y yo. ¿En qué le dijiste? Chinga, ¿a poco tu casa se llama Motel Seara? No, iban todos. Miguel Alemán. Sí, Miguel Alemán. ¿Por qué vivías? No, no vivías para Guadalupe, que estabas en la carretera nacional. Se llama Kioto. Pinche Cristian. No le da miedo. Yo también les he aplicado a mi casa a ver la Ouija. La madera, ahorita te la voy a sacar. Te va a parecer un muerto. O sea, te vas a parecer un muerto. Fíjense, a mí me pasó, siempre digo madreada yo, pero yo por eso sí le soy muy culo para ese pedo. Yo tenía como unos 20 años, y no es la chica, te la chupo, no la fue la niña de, te la chupo. a mí me tocó que fui al había aquí, la gente que nos ve en otras partes de la República, hay un lugar que ya no existe, que se llama el Far West, que era de música de norteña. Yo fui con unos amigos, yo estaba muy chico, y saqué una chava. La chava era de Escobedo, cuando Escobedo se acababa de encender, güey. O sea, que ya no había casas para allá. Y yo, oye, con la chava bailando con ella, muy guapa la chava, muy guapa así... acinturadita y todo, y yo pues todo miado, güey, tenía 18, 19, que no mames, chijota que me tocó.
Y yo traía una camioneta como una era como una Cheyenne 80, bien puteada, no marcaba la gasolina, se me quedaba sin gasolina. Siempre traía 2 litros de gasolina. Y con eso, con esa Cheyenne, dijiste, agarro huevos y invito a la chava. Agarré huevos, pero ya le había echado 70 bolas. Antes con 70 bolas, ibas a galerías y regresabas. Sí, ya huevo. Oye, me fui a dejarla a la chava y luego, pues ahí estuvimos platicando y me dice, ya, pues quédate. Y, pues, ¿qué? Yo soltero. Mi casa no, ni me quieren ni me querían. Me salía madre si en 2 días no llegaba. Y me quedé ahí, total. Tuvo que pasar lo que tuvo que pasar, que le pinté las paredes. Ay, bueno, chavos, le faltaba yeso. Chavos palenque y todo. Y yo, güey, imagínate un pinche morro de 18, 19 años. Y pues, estás. Y en la mañana me levanto, güey. Y te lo juro que hice. Dije, a la verga, güey, ¿qué pasó, güey? O sea, ahí sí me asusté, güey. Porque ya era de día, güey. Veo a la chava, veo 2 niños. Y te decían papás. No, y vio a la chava y no estaba güerilla. Y luego vi que las extensiones las estaban en la mesa. Y había una faja. La placa en el agua. La placa en el agua. Y dije, ¡ah! ¿Qué le hiciste a la vieja que me cogió? ¿La tragaste? La tragaste. Me sacó un pedo, güey. No, pero. Salud. En lo particular, nunca me ha pasado a mí que se me aparezca algo. Y pues no sé, digo, Ana Valero, tú tienes ahí en Torreón, y es que hay muchos fantasmas para allá, ¿no? Justo por allá se juntan. No, ya lo he contado varias veces, yo sí he tenido 4 apariciones ahí medio raras, y el tema aquí es que me acuerdo perfectamente de las 4. Una fue una posada de la mesa, ¿no? Que llegaste, te apareciste toda... ¡Ya llegué! Ya ando caminando como soldado con los calzones en tobillos. Oye, ¿y luego? Y lo he contado, te digo, fueron 4 diferentes personas, 4 diferentes situaciones, como bien raro, y como dice Yami, al momento de que yo... veo o la silueta o la persona o mi sueño, lo que sea, que esté pasando, porque todas ocurrieron de noche, si era como, me quedaba así de que, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago, güey? O sea, cuando te asustas de verdad, ajá, te quedas así, como que no sabes qué hacer. O sea, hay una, o sea ya en la última me acuerdo que sí pegué un grito, así de que dije, ya, güey, o sea, ya me están llevando, güey, ya me quieren matar. ¿Pero qué bar era? ¿Qué tomaste, Bacardi? Ya me están llevando, ya me quieren matar. No, sacrifiquen a mi amiga. Y ya, a partir de esa vez, sí, gracias a Dios. Ya me están llevando, ¿no? Estamos regresando. Ya te cogí, te vengo a dejar los zapatos. Te vengo a dejar los zapatos que se te olvidaron. Trae los pies todos negros. Y luego. Y ya, a partir de ahí, a los meses me vine a vivir aquí a Monterrey, y al principio sí me causaba un tipo de miedo. ¿Y aquí vivía sola? Y. ¿Dónde estás viviendo? No, me han dicho todo eso, güey. Pero ahí vivía el muerto, güey. Yo ya sé. Entonces, seguro donde estás, en el cuarto que estás durmiendo, aquel se aventó unas puñetas. A doble mano, ¿sabes? Hace sentir el techo, la energía. Ahora entiendo el techo. No, todo tiro. El techo marmoleado. Pinche estuco. No se ha caído nada, así como que, ay, en la cara me cayó. No, fíjate que no. O sea, sí, pero no dejó muerto atrás ahí calaveras, y es que sí me tenía yo. No, mira, gracias a Dios, estamos muy bien en la casa. ¿Nunca has tenido una experiencia paranormal en la casa? No, gracias a Dios, no la quiero. ¿Hoy? No quiero. Vas a dormir, es que no te vas a acordar de mí, que va a pasar algo bien. Fíjate noche. Que una vez me pasó, que pasé, fui a un lugar que hay donde venden unas agüitas, y ya estaba viviendo ahí ella, uh-huh, y había un carro afuera, y me asomé por la ventana, no, hombre. Se escuchaban gritos. Estaba el sacrificio, había un sacrificio allí de humano. Dijo, échamelos. Pero era mi vecina, güey, no era yo. Dije, no, esta vieja está aventando tierra, güey. Que le avienten los huesos así del vudú. De la gallina negra. No, córtame la cabeza, güey. Pero a partir de ahí me hice muy miedosa. O sea, yo sí soy muy miedosa. La oscuridad, le tengo mucho, mucho pánico. O sea, mucho pánico. Yami y Ruestel me dieron un susto hace la semana pasada, creo. ¿Qué? ¿No vas a estar aquí, güey? Que otro tipo de susto. Si ya no vas a estar en la mesa. ¡Ay!
No, no. ¡Ay, mi video! ¿Qué te dijeron? No, apagó las luces patas y estábamos por entrar al programa y justo estaban probando la cámara de visión nocturna que llevan mis compañeras a su programa. Y yo estaba pues fumando y en eso apagan las luces y yo decía que, güey, préndela, no mames, me estoy muriendo de miedo. Y Yami estaba de este lado y súper sigilosamente se le ocurre, así pues, todo en plena oscuridad, y se le ocurrió hacerme así con su mano o algo así. No chingues, Patas y Ruby estaban viendo así como todo el movimiento y vieron perfectamente cuando Yami se levanta y va y él y hace cuenta que, o sea, me dice Patas, yo la verdad no sé porque aparte no tenía tarjeta, entonces no quedó grabado. ¿Qué dice Patas? Güey, o sea, según yo aventé una super patada. O sea, según yo fue así que ¡ah! Y Patas, güey, te quedaste paralizada y te moviste, nomás moviste la patada y así que ¡ah! No, hay un video, Ruby lo tiene, que dice que estaba, apaga la luz y donde la prenden, el pato lo hizo. Dijo, algo me tocó, dijo, sí, te... Fue una patada. Ya hago el jet lag. No se pueden perder este programa a las 9 de la noche. El próximo viernes. Este viernes, ¿no? Este viernes. Sí, ya. Sí, va a dar mucho miedo y mis respetos para ustedes dos y para Ale Valencia, que bueno, lleva 3 años sin nada, pero mis respetos porque meterse, ahorita están yendo a casas, van a ir a cementerios, van a ir a lugares un poco más fuertes y conforme vaya pasando ellas, no lo saben todavía, pero se van a ir metiendo en más pedos ocultistas y bueno, obviamente envejecerán más rápido de lo nadie, no, gente, no. Se van a divertir mucho y a ver qué cosas salen, porque pueden estar ahí después me invitan. Yo sí voy, de culo, ¿sí? Pero sí voy. Seguro. Ya dijiste. Pero a cementerios no. Pero no, casas embrujadas sí, porque cementerios sí se me hace que hay mucha mala energía. No, fíjate que están más pesadas las casas. Sí. Oye, pero una Infonavit, una chiquita de esas que nos pasó que cuando fuimos al panteón con Cristian, estaba como en un área específica, digamos, las tumbas de los pequeños, ¿no? De los niños. Ajá. Ay, güey. Y ahí la verdad es que cuando pasamos en el coche, ahí no nos metimos. Y cuando pasamos en el coche, era una sensación horrible que ni siquiera fue como ¿pero de que qué sensación vamos de a bajarnos. Qué? ¿Sensación de qué? De que era vibrosa. Ajá. Vibrosa así rara. Así, o sea, como que teníamos los pelos de punta. Triste. O sea, ajá, como una tristeza muy grande ahí. Entonces sí, fue como que... No mames, o sea, sí, yo creo que las energías del panteón sí estaban bien cabronas. Y está más cabrón cuando llevan buen sí. equipo, que se puede ver todo, como quieren el de nosotros, no se veía nada. Pinches, los focos de alta del Altima de Cristian, y ya están prendiendo el motor y más de reversa. Pero bueno, no se lo pierdan, próximo viernes 3 de septiembre a las 9 de la noche, que el programa se llama... Con todo menos con miedo. Se va a poner bien chingón. Un aplauso para nuestros compañeros. Gracias, gracias. Como madre... Bueno, vámonos con mi compadre que trae nota para esta noche. Esta noche macabra. Mi nota es... Una mujer vende su vestido de novia para pagar el divorcio. Okay. ¡Ah, la madre! Oh. ¿Qué pedo? A ver, leer una nota. En eBay. ¿eBay? eBay. Es que lo estuve practicando a la puta tarde. eBay. Se puede encontrar de todo. Vestidos de novia también. Es la idea que se le ocurrió a esta mujer de 28 años para enfrentar los gastos de su separación. En el anuncio de la joven explica que el vestido se encuentra en buenas condiciones, pero que necesita una limpieza en seco. Anal. A lo mejor por eso la dejaron. Una limpieza de fluidos. Para poder desprender la traición de la pareja. ¿Vale? Ajá. O sea, haz de cuenta que ella pone el anuncio, vendo vestido de novia, nada más que te lo aclara que tienes que lavarlo en seco para quitar las malas energías de porque cree que el vestido trae... Puede que sí, güey. Trae ese pedo. Fíjate, te voy a decir, ¿cómo ha cambiado esto de las bodas? Mi señora madre guardó, y creo que todavía lo tiene, su vestido de novia. Y los vestidos de novia son muy caros. O sea, bueno, hay de todos precios. Pero ¿te acordaste de tu boda? No, pero te digo una cosa. Es que ahorita, por ejemplo, antes, hay que ser sinceros,
hacían un bodorrio, un pinche pedón y todo, y la mujer de casada de blanco, y la mujer guardaban hasta los muñequitos del pastel, güey. Sí. El congelador. Las copas con las que brindaron. Las copas. Pero, no, es ojete, pero los matrimonios de antes duraban toda la vida. Sí. O sea, invertías y ahí te quedabas, güey. Y ahorita hay más divorcios y más gente que no cree en el matrimonio. Y el casarte, o sea, el casarte, yo creo que de antes, ahorita es un pinche billetote. O sea, como una vez me dijo el Pocho de Niris, un saludo a mi compadre, que decía, no mames, güey, o sea, te gastas medio millón de pesos, un millón o hasta 4 millones, para una fiesta que solamente vas a estar un día, todos van a pistear, todos van a comer, tú no te la vas a pasar chido, güey. Es nomás para pararte el culo. ¿Y cuántas veces hemos visto personas, mujeres, que se casan, pinche boda mamalona, y pinche viaje a Europa y la chingada, y a los 3, 4 meses o al año se divorcian? Sí. Y pero la ventaja que tienen las mujeres, creo yo, digo, no me quiero ver muy machista, es que si te quedas con el vestido, tú lo vendes. Sí. Pero uno como hombre, ¿qué vende? No, de la boda, vendes pura verga. No, si rentas el traje o si... Es todo rentado, si no te, es cierto. O si no te casas con el de la graduación de la prepa, güey, el traje, güey. No, y el vato es el... Digo, con todo respeto, pero el vato, pues es normalmente, es su obligación juntar para la boda. A lo mejor hay padrinos y todo, pero ya se pierde toda la chingada. Sí, claro. Yo no estoy en contra de que una mujer que ya está casada y que se divorció, o que necesita para divorcio y ya está peleado, si ya te lo regalo, lo dado, ya es tuyo. Entonces el de morra, oye, ¿sabes qué? No funcionó, yo no tengo lana para divorciarme ahorita, y son tantos, un vestido, ahorita, ¿cuándo anda un vestido? Bajita la mano. 10. 20, yo creo que 20, ¿no? Unos 20. Uno bonito. Es que por el hecho de ser blanco y que sea de novia, te sube el precio. O sea, puede ser el mismo vestido que le venden a cualquier otra persona en otro color, pero por ser blanco ya te cuesta. ¿Y una renta 10, qué estará? Porque renta vestidos ¿sí también. De novia? Según yo, sí, o sea, obviamente, según yo sí está, obviamente la novia pesos, no va a querer ese pedo, pero en sí, una... Sí, uno feito. Sí, en sí, una, uno 5 mil, 10 mil pesos. O sea, por ejemplo, hay una plataforma que es Shein, que ya tienen vestidos de novia, güey. En 4,000 pesos. ¿De renta o de venta? De venta. No, pues de venta. Es de una venta. Página en línea de... ¿A que vende ropa? La China. Pero ya sacaron hasta vestidos de novia, güey, baratos. Ya. Y ya en muchas páginas como eBay y todas estas cosas, perfecto, ya hay vestidos de novia. O sea... O sea, te lo pones secando la boda, se deshace. Sí. Solito. Pues está con sí, madre. Si le cae a asado de puerco, ya vale madre. La no, pero, o sea, un vestido de diseñador está arriba de 40,000 pesos. Sí. No, es que imagínate 40 bolas que lo tengas ahí guardado, porque el vestido novia te lo pones una vez. Te vas a ver en puñetas bailar en una pinche quincena vestida de novia, o sea. Deja tú. Una vez que te pones ese vestido, cuando te lo quitas, dice la leyenda que ya no te vuelve a quedar. Pues sí. Porque es que el día de la despedida de soltero, no, digo, de la noche de bodas, te rellenan el pavo, ahí ya no te cabe, güey, te ponen una chinga, ahí quedan embarazadas ese mismo día. Muchas veces. ¿Qué ibas a decir, compadre? Es como 4 meses antes. Otras antes. O sea, la vieja dijo, ya venían rellenando. Yo he escuchado todo. Mucha gente que lo que menos hace en el día de la noche de bodas es coger, güey. Uf, terminas. Entonces, tú sabes que no, ya. Terminas bombo, güey. No, coges 2 días después. Es que te ves cada vez sorprendida, pero por ejemplo, la novia se levanta 9:00 a.m. para el maquillaje, la prueba de peinado y mil madres. Entonces, yo agarras un pedote. Agarras 2:00 a.m. acaba la boda. Te levantas a las 9 y tú sabes que ya, güey. No, dices tú, de aquí te vas, y ahí, si hay lana, te vas directamente al aeropuerto, uh-huh, apanecidos, llegas a Cancún, es más, el primer día lo pierdes. Sí. Y ahí andas como pendejo en cámara, y ahí llegas y dices, tú quieres dormirte, güey, y tú llegas, no, vamos a ir a Xcaret, al Xenjá, a Xenjá, Xenjí, Xenjó y Xenjú. Y ahí andas de todo crudo, y si termina, puro pedo que descansamos, te regresas más puteado. Sí. Pero imagínate, un anillo, si le quieres pegar al mamón, vamos a bajita la mano, 30 bolas, 40 bolas, un anillo de compromiso, de la boda. Más el vestido, que lo compres también. Se van 70. Son 70 varos. Parados ahí. Por eso hay morras que, ya es de linda, mi compadre Nodal, no sé si vaya a vender. Que traigas un anillo de 60 millones de pesos, lo vendes a chingada. Dame 30 y me voy para mí. 30 mil bolas. Yo conozco muchas chicas y no las critico. Que ya, pues digo, dado el anillo, ya sé yo. Si te dan el anillo, ya lo madreaste. Lo van y lo empeñan. Una lanita extra. ¿Cuánto es el abogado? 5 o 6 bolas. Pues ahí lo saqué.
¿Tú sí lo harías si te estuvieras casada y que te divorcias? ¿Venderías tu vestido? Sí, sí, la verdad que sí. O sea, yo creo que antes se tenía la tradición de las abuelitas, por ejemplo, que se casaban y si el matrimonio iba bien hasta que tu hija creciera, tú le pasabas el vestido. O sea, normalmente antes se casaban con el vestido de su mamá o de su abuela. De generaciones atrás. Ajá, de generaciones. Ahorita pues ya, de hecho, también es otra cosa que dicen que si te casas con un vestido de un matrimonio que falló, pues probablemente el tuyo también falle y vienen ahí como que esas ideas de que tiene que ser nuevo para que tu matrimonio había funcione. Había un hilo en Twitter, ¿no? Que de una chava que no se casó, o sea, le pusieron el cuerno y luego pasó el vestido y tampoco se casó y luego pasó el vestido una tercera vez y tampoco se casó. Y ahora, ¿qué pinche hueva ponerte un vestido de tu mamá? La moda es diferente sí, cuando tu mamá se casó. Porque te digo, yo mi mamá... Sí, ahorita ya no se usa eso. No, pero ahorita ya está lo vintage, que ahora le hacen ajustes al vestido de la mamá para que quede como... Pues en los tiempos, como en los tiempos de ahora, ¿no? O sea, es la misma tela y todo, pero te transforman el vestido a algo más actual. Pero qué chido de la chava que dice, hay que lavarlo en seco. ¿En seco? ¿En sequito? ¿Para que no duela? No, ese hay que hacerle una limpia, pero de esas de... Chale, los trajes del novio, güey, de hace 30 años, no mames. Huelen pinches, a pinche... Sí. Deja tú, la moda también era... Unas camisas acá como nolanes y pinche cuello acá. Dejarte la pinche patilla, se acabó un calcetín aquí la patilla. No, yo te digo porque mi mamá se puso el vestido de su abuela cuando se casó con mi papá y traía unas carrilleras. Unas carrilleras. Traía una carabina 30-30. Y tu abuela fue desnuda a la boda. Y mi abuela fue en pelota. Mi abuela y llegó con un sombrerote. Es que yo sí me casé. Y mientras le estaba diciendo sí, le estaba disparando a Pancho Villa. No, yo sí tranquilo. Yo le pegué al mamado cuando me casé de que sombrerito, todos vestidos de colores cremas. Así de mamás, como quiera. Uno que está gordito siempre. Este es típica de gordito, ¿eh? De que camisa blanca y guayabera, pantalón blanco, esos de playa. Zapatito color. ¿Te quedaste en playa? No, me casé aquí en una quinta, o sea, la quinta de mi papá. Me hicieron buena fiesta y todo, comida. Pero ya de que, ya como a las 10, empezó a las 3 la boda. Como a las 10, 11 de la noche, ya tenía yo una tirita de asado. ¿Sí? Dos gotitas así de asado, y luego ahí aquí en la espalda trae un chicle, una paleta payaso pegada en la espalda. Y luego ya como a las 11 de la noche ya traía sangre. Y el pantalón, y una manchita de miada. El pantalón así, está miada donde te la sacas y ya todavía no terminas y te la vuelves a meter. Ya empezó ese rol. Te la vuelves a guardar, ya entonces así como que miedillo. Caca también, sí, porque cuando. El pedo es ese, güey. El pedo es ese cuando ya son como las 2, 3 de la mañana y traes caca, pero no, que no es tuya, güey. O sea, traes caca de otra persona. Y dices, esta caca no es mía. No huele asado. No huele asado ni asado. Yo no comí elote. Sí, es muy seca. ¿Quién se presentó? Es fitness esta caca. Huele proteína. Huele proteína. Sí, pero yo me quedo con lo que mi mamá, cuando ella, yo les compré la casa, bueno, los saqué con un abogado a mis papás. Estaba su vestido de novia todavía ahí en mi cuarto. Está cabrón. Con las carrilleras igual. Todas las carrilleras ahí, una carabina 30-30. Pero sí, espero que si ustedes se casen, sea para toda la vida, ¿no? Gracias. Ojalá. Y de blanco. Aunque tenga machitas el vestido. Sí, porque algún día se tienen que casar, no van a ser felices toda la vida. Bien dicho. Bien dicho. Bueno, un aplauso a mi compadre. ¿Dónde te pueden seguir? Poncho Treviño en Facebook, Poncho_comediante en Instagram. Perfecto. Y vamos con la nota de mi comadre Ana Valero. Okay. Ana Valero. Bueno. Voy a platicarles rápidamente un poquito de lo que fue la pelea de Belinda y Nodal. Santa cachucha. O sea, andamos con el culo en la mano. Andamos todos con el culo en la mano. ¿Qué te pelea? Dije, ay, güey. Ay, Josué. No, de la pelea de Belinda y Nodal. Ay, güey. Habla despacito. Despacio. Ya, ya vamos interrumpiendo. Sin referencias. Pues resulta que hace unos días se rumoraba que ya habían terminado hasta el compromiso, que ya habían terminado la relación, que todo pésimo, que los dos la estaban pasando fatal, porque se dejaron de seguir en redes sociales y porque Cristian Nodal había borrado todas las fotografías de su Instagram, solo había dejado la de Espiri González, en el cual ya después se dio a entender que... ¿Se puede hacer eso, borrar todas tus fotografías? Es que las archivas. Y luego las vuelves a desarchivar.
Entonces, pues él mencionaba que él dejó ese Espíritu González porque sus fans ya saben que cuando él publica esa situación es porque se aproxima un nuevo álbum, un nuevo lanzamiento, algo bien cabrón. Para los verdaderos fans ya lo sabían, para la gente chismosa como uno, pues fue como, no mames, terminaron. Fue lo que la gente no entendía era por qué se habían dejado de seguir. A lo mejor estrategia también, ¿no? ¿Mande? Es estrategia también. Claro, ya salió que en este nuevo álbum viene la canción con Belinda, que es como una, como para toda la vida o siempre juntos, una tatué, cosa así. Se llama. Y este, justamente cuando sale este tema de que ya habían terminado, alguien filtra unas imágenes o unos videos en el cual ellos estaban grabando el videoclip de esa canción. Sin embargo, este fin de semana, muchos medios confirmaron que Belinda y Nodal ya se casaron por el civil en España. Ya que no podían hacer la fiesta o la celebración aquí porque a fuerzas alguien se iba a enterar, alguien iba a saber, se iba a filtrar y ellos querían que fuera obviamente muy hermoso, muy precioso todo. Entonces aseguran que Belinda y Nodal ya se casaron por el civil en España. Yo siento que fue porque ella quiso. No por Nodal, Nodal, porque Nodal es más rancherón. O sea, yo digo que Nodal se hubiera dicho, no, ande aquí, gorda, ándale en España. Le ha hecho un pinche, una de racimo de uvas y digo, sí, pues, ya, ya, sepa lo que quieras. No, yo siento que es más show, ¿no? Para meterle más intriga a la gente, así como que, ay, ya se casaron, a ver, pasa el chisme y andar ahí divulgando a ver si... Y pues ya no regresó la foto, justo cuando empiezan a decir que ya se casaron, al día siguiente, Cristian Nodal desarchiva la foto con Belinda en el cual le propone matrimonio. Entonces ahorita solamente hay esas dos fotografías en el Instagram de Cristian Nodal. Nadie nos dice nada y todos, no sé ustedes qué piensan. Para mí se me hace una excelente estrategia de marketing. Pero cabrón. ¿Cómo? Ahorita lo decía ya, amigo, de que nosotros a veces no lo creemos. O sea, estuvo, ¿por qué borro todo? A ver, yo me acuerdo que estaba viendo unas fotos, no de mamón, y le mando un saludo a mi compadre que me sigue Cristian Nodal. Ya me empezó a seguir, le di como que lástima. Y dices tú, estaban creo que en Disneylandia, güey. Sí. Y dices, a ver, güey. O sea, queriendo sacar un monólogo. ¿Qué te habrá hecho Belinda en Disneylandia para que te emputaras y que al otro día borres todo y digas, a chingazo mal la boda? Cuando empezó el pedo de que se vean. O sea, ¿tú qué crees que haya pasado? A lo mejor se le quedó viendo a Mimi, güey. Sí, o no, no. Yo imagino así que. No sé, güey, o sea, que Roberto Nodal quería un pinche, un bola gir y esta, no te lo compres, no seas niño, ándale, no, ya nos vamos, ya viene el camioncito de los que nos lleva al estacionamiento. Este güey es un cabrón, güey. ¿Qué te puede hacer una vieja en un centro, en un parque de diversiones que te empute para que no te cases? Decirte, súbete conmigo y que seas bien culo para las alturas. Esa es una, o que le digan, dale, ando bien jodido, ya quiero ir al hotel. Estoy llegando, me haces un pinche, no, Huawei. Órale, va. Y que llegas y ya traes el chip de que no, hombre. Ahorita. Me van a dejar los ojos, me van a hacer la del zombie. Y salió con que le duele la cabeza. Y que deja, ¿sabes qué? No puedo. Ando cansado. Ando bien cansado. Y este güey se durmió con la pinche cabeza de crank. De las tatuas ninjas y toda venosa. Los huevos de este tamaño. Los huevos de este tamaño. Y es que... malo eso, güey. Te puedes convulsionar. Sí. Te puedes. Y no es lo mismo que uno. Sí, te puedes broncoaspirar. Te quedas todo la... Te tienes que ir con las chicas a Bruxol. Oye, pero qué flojera. ¿Cuántas fotos tenía Cristian antes de que borrara todo? No sé. Tres. No, muchas. ¿Qué flojera? Porque estás de acuerdo que para archivarlas es clic a la foto. No, pero no tenía más de 1,000. Tenía como unas que. Pero igual también. Pero como quiera, o sea, con 100 fotos. Sí, o sea, tienes ahí a tu. Pobre del güey también, que la verdad. Entonces, si viene Cristian Nodal, archivar mis fotos. Dice, güey, te doy 2,000 baros si archivas todas mis fotos. ¿Lo haces, güey? Sí. Le dices, no, yo sí le llamaba muy poco. Le había hecho pinche culo, güey. Gastaste como 6 millones de pesos en Monterrey. No, pero... Te cobro por foto. Si es una estrategia bien cabrón. Ahorita él es el artista más escuchado en Spotify, creo que a nivel mundial, junto con la con Jera MX, con la Botella tras Botella. Y Belinda, de lo que hagan y dejen de hacer, o sea, yo me acuerdo que yo lo sigo y estaban en... Allá en y de repente el otro imputado, dices tú... Pues a menos de que sean unas pinches rabietas de niños de adolescentes de que no, ya no te quiero seguir. Porque a menos de que traen una estrategia. Porque también hay muchas cosas. Se quieren, se van a casar, pero también traen cosas, compromisos laborales. Pues, pendejos no están. Sí. O sea, está. Y menos los managers. No, aparte armas todo un show antes de sacar tu nuevo álbum. O sea, está la gente ahorita hablando de él y pues cuando salga el nuevo álbum, pues ya. No, y lo viste lo ves en la foto. O sea. Sale ya ese pedo y sale la foto con ella que le dice que se quiere casar, güey. Sí.
Ahora, yo les pregunto a ustedes, mujeres, damas, si un vato se te hinca y te dice, aquí va un anillo de 60 millones de pesos, ¿no sientes una presión de que dices, puta, y si le digo que no, pinche? Yo no te están entregando un pinche anillo de Winnie Pooh, de esos de kinder. No, de los que son de kinder, de graduación de kinder, de que ya. 800 pesos el niño. Yo creo que a lo mejor si fuera a mí, pues sí. Pero si yo fuera Belinda, pues digo, ay, o sea... ¿A ti se han hincado y con anillo? No, pero... Que sí. He estado cerca. Y que te culeas, ya cuando ves que te... Ojalá que se abroche los tenis, que no... No, la verdad es que no pasó. O sea, yo terminé mi relación antes de que eso pasara y así quedó. Cerca la bala. Cerca la bala, sí. Bueno. Pero... ¿Y si hubieras querido? Yo creo que... Si hubiera sido tiempo antes, sí. Obviamente, pues ya después, cuando uno quiere terminar la relación, pues son por cosas, ¿no? Y estoy, ay, que no sé, ¿y si se hubiera hincado con un anillo de 60 millones? No, yo creo que no. ¿Qué dices? ¿Dónde verga lo sacaste, güey? Aún si no tiene culo para el cine. ¿Tú, comadre, si te gustaría que aquel se te hincara? Y te hiciera. Sí, compadre, vale. Si estuviera yo en ya realizada, con una buena posición económica. Ya cuando vas a mear y te calambras para ir a mear. Es que soy muy chiquita. Sí, ahorita no, chiquita. O sea, ya después sí. Emily, pero tú sí gastarías en un anillo tanto. Es que, mira, si tienes la lana, sí lo gastas. Sí. O sea, si no tuviera la lana, dices tú, uy, güey. Gano, no sé, 10 bolas al mes y me voy a gastar un pinche anillo de 60 mil pesos, pues dices tú, a la verga, son pinches 6 meses de jale. Pero Cristian Nodal, que es un cabrón que llena pinches estadios y la chingada, pues tú crees que 60 millones de pesos a pagos de 50 mil pesos por mes a un millón de años, no sé. El vato le cuelga, como dicen, le cuelga y le contesta. Mientras traiga, sí. Yo que no tengo lana, yo no voy a andar, mejor me hago una alberca en la casa. un asador nuevo y hago una pachanga y la chingada, donde yo disfrute, güey. Digo, también puedo disfrutar acá, pero... Que y lo para que se le pierda el anillo, sí. Pero... Oh, yo conozco un chico en el mar, como me pierden todos los anillos, no sí. Me duran. Has perdido el anillo, entonces. O sea, pero alguno que tenga arreglado de promesa y eso. Mis anillos que yo compro, sí, la mayoría es que si los compran bien grandes, agárrenselos así apretaditos, porque... No, pero es que yo porque me los quito, como no puedo dormir con nada, o sea, normalmente nunca traigo ni aretes. Pero ni ya es raro que esté un anillo apretado. Oh, se aguantan con el CIA, ¿eh? Sí, aguantan. No, entonces pero, tú te quitas todo el anillal. Sí, yo me quito todo y normalmente por eso nunca ando con nada, porque se me olvida también ponérmelos y de repente no tengo la costumbre de dejarlos en un lugar y me lo quito de que hay ahorita en mi bolsa. Y ahí se pierden. Y ya se me perdieron. ¿Tú te quitas todo para dormir? Todo, güey. Ah, no, digo, hasta dormir yo. ¿Tú también? ¿Tú estás encuerado? No. Un boxercito. Camisita. O el calzoncito apretado como en los olímpicos. El calzón, es que es una licra. Ah, ok, perdón. ¿Tú también? ¿Tú duermes? No, yo tengo, o sea, a mí me encantan las pijamas del PRI, del PAN, así, de partido. ¿Tú eres de él? Y yo sí. Están con madre, o sea, la verdad es que no tengo como tal así de que, pues, pijamitas bonitas, así sexy. ¿Tú comparas cómo seda, duermes? No. ¿Calzoncito boxer, nomás que ahora en la mañana el cuarto de las niñas y papá, por el amor de Dios, no es algo, no es la imagen de un hombre que quiero ver, te dije usted, está así en la vida. Así de dura y de difícil es la vida. Entonces te consigue algo mejor. Porque ya estuvo bueno esto, ya se echó a perder. ¿Tú eres de que sí te duermes y pancecitos y eso? Sí, o ya es que yo soy mucho de, si ando muy cansada, me duermo en mezclilla. Ah, ándale. Hasta con chaqueta, tenis, chaqueta mezclilla. ¿40 grados? ¿Maquillada? ¿Sí? Ajá, también tengo la mala costumbre de que si tengo mucho sueño, llego... Y ahí quedo maquillada, vestida, con tenis y todo. Bien incómoda. Fíjate que yo antes sí dormía desnudo. ¿Con antes. Tenis también puedes? O sea, yo a veces sí me ha pasado. O sea, yo me ha pasado de repente que sí. Pero sin nada, encuerada, pero con tenis. No, güey. Que llego bien cansada y de repente ya estás tapadita y todo. Y te da hueva irte a cambiar y dices, ni me queda tanto el pantalón. Sí. Y te quedas con el pantalón de mezclilla y con el bra, por ejemplo. Yo sé que muchas mujeres... Pero es que tú no duermes, puedes dormir encuerada porque tú duermes en sola, güey. Sí, o sea, sí, pero también me da miedo. ¿Sabes qué me da miedo? Que de repente que te pase algo y tengas que levantarte. Sí, güey. ¿Sabes qué me pasa? Bueno, dale ahorita. O sea, por ejemplo, en Torreón hubo, por mi casa, se estaba incendiando una de estas de plástico y al lado había una gasolinera. Entonces llegó Protección Civil y de la nada así de que, por favor, gente, evacúe, la chingada, no sé qué.
Y tuvimos que evacuar y fue así como que, güey, a la chingada, todo rapidísimo. Mi mamá es muy preventiva. Precavida. Precavida. Lo bueno que te duermes. En los tenis, porque sí, cala la... La graba ahí donde no está conectado. Mi mamá, o sea, por ejemplo, me pasó esto que siempre te dicen, güey, si se incendia tu casa, ¿qué es lo primero que agarras, no? Agua. Entonces, o sea, si se está incendiando y te dicen, tienes que salirte ya, güey, no hay tiempo de agarrar nada. Mi mamá es muy precavida y ella tiene como un maletín con todos nuestros documentos bien importantes y ella lo primero que hizo fue agarrar el maletín. Que es un certificado de primario y ya. No, así, el certificado del pedigrí. El recibo. El pedigrí. Todos los maletes, un certificado de primario. Y, güey, de repente sí, que madre, escupe. De repente es como, güey. El café de multimedia. Que está sacado en mi casa, así. Tiempo ahí, antes. Ahí trabajé. Y dos medallas de aquí de los Olímpicos. De los Olímpicos. Pero, güey, te quedas pensando, ¿y qué agarro yo? Yo agarré mi laptop, que todavía no lo terminé de pagar. Y dije, ni verga, no me la va a quitar el incendio. Pero, ¿ustedes qué agarrarían si les dicen, tienes que salirte de tu casa ya urgente en este momento? Güey, ¿Qué agarrarías si me tengo que salir ya a mi casa? Sí. ¿Te llevas algo? ¿Te sales así como que bueno? Pues a la chingada. Pues la cartera, las llaves del carro y el teléfono. Ya, sí. Yo no agarro eso. No, así, nomás no, la llave. Los dejo y corren. Sí, no. Fíjate, yo dormí desnudo, pero un día pasó algo que no me gustó. Ahí te va. A ver. Un animal. ¿Mandé? Un animal. No, nada malo. Yo de repente, pues, padezco del estómago, porque tengo ahí mis desmadres, y soy pedorrón. Yo también. Y un día, pues, yo estaba soñando, y me zurré. A todos nos pasa. ¿Te cagaste? Me cagué, pero desnudo, manché las sábanas. Y dijeras tú, no me levanté para lavar, no, nomás me cambié de lado. ¡No, güey! Tenía mucho sueño. Pise así y empecé a hacer una pinche como... Exacto, como taquito. Taquito de caca. ¿Y lo sentiste? O sea, ¿cómo sentiste? O sea, fue como que, madre, me cagué. Es que te va, yo soy pedorrón de noche, pero ese día salió con premio. Y dije, ay, güey, me cagué. Mira. Es que se supone que si estás en tu casa, estás... Pues puedes dormir como tú quieras. Digo, yo duermo en boxer, no, chiquito, digo, no, boxer normal de hombre. Pero antes sí me gustaba, pues, estaban más chiquillas mis hijas y no andaban caminando, estaban bebiendo. Y en cuaradito, luego terminabas de echarte algo y... Sí, pues, te das sueño, duermes. Yo sí duermo, güey. ¿Qué? Kleenex y te dormías. A pelo. Es que está chido, güey, dormir en cuarado está chido. Me gusta porque me da frío, me tapo y en la mañana me levanto y haz de cuenta que estoy en una casa de campaña, güey. ¡Eso! ¡Ándale, eso! No, a mí me dio pena porque una vez estaba en cueradillo. Pusiste cara como de... ¿Qué te imaginaste? Es que no le había captado hasta que cerré los ojos y dije, ¡ay, no! Imagínate que entra un ratero, pues lo primero que ve pues es a ti en cueradillo. Y sale en putiza asustado. Ay, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, siento que las niñas es más difícil porque, o sea, no sé, siento que no puedes andar tan desnuda así por la vida porque se te puede meter cualquier, o sea, un animal, güey, sí, ya, mamaste. No, de hecho dicen los ginecólogos que... Es que hay pinche animal arriba, güey. No, pero por ejemplo, tengo entendido, pues, no sé, que de repente algunas sábanas conservan un honguito, entonces eso también les puede afectar. Pero este vuelo. Pinche hongo. Pinche hongo venía ahí de plástico y con pilas. Oye, a mí me tocó un dato bien feo de que estaba yo dormido, ya casado y estaba encuerado. Pues en mi cuarto, güey. Y entró la señora que hace el aseo. Y yo estaba entre dormido y despierto, pero pues, la sábana la tenía a un lado. Y estaba... ¿Te la cogiste? No. La señora estornudó y me la dijo, no. Y yo estaba así dormido y John Stockton, así le llamo a mi parte, estaba así descansando. En un muslo. Un muslito. Estaba así. Entonces yo como que no me acordaba que estaba desnudo y entro de que, con permiso, yo propio. Y pasa al baño a recoger los papeles del baño y regresa y yo dije... Verga, güey, está encuerado, güey. O sea, me vio encuerado, güey. Y la señora pasaba un chingo, güey. Papel por papel, iba llevando. Dijo, es que ustedes pegando, todos están pegados. Es que dice, se puede poner de pie tantito para limpiar. Y no. Para tender la cama. Y me dijo, ¿se quedó dormida? Le dije, sí.
y soñó, se cagó, sí. O las colchas son así, que traen cafecitas. Como que pensó que las echa en cloro para hacerlas medias modernas, ¿no? Pero desde entonces. No digo, te agarró los tobillos, sí, ¿no? Sí, no, me agarró así como niño. Y ya que van creciendo mis hijas, pues ya están las señoritas, pues ya, yo también les digo, ay, cabronas, yo soy el único hombre, güey. Sí. Andan encuerada y nada, chica. Son puras viejas en la casa, güey. Y ya que yo ya me duermo de frac. Hecho en zapatos así porque no me van a ni cuenta. Pero no, yo creo que lo mejor de dormir es sin tanta ropa, ¿no? Que te sea cómodo. Sí, una blusita holgada ya. Sí, porque a mí también me ha pasado eso, o sea, me pasó como a Ana que en una ocasión a una vecina tenía un exnovio loco y fue y le incendió su coche con una bomba molotov. No, o sea, fue y le aventó una molotov al carro. ¿Dónde vives, amiga? Para no comprar ahí, para no ver ahí. Se empezó a incendiar su carro, entonces como todos los demás coches, o sea, se fue la vecina literal de al lado, como todos los coches estaban estacionados afuera, pues nos tuvieron que despertar a todos de que, oigan, sálganse de las casas. Y tú estabas casi en paños menores. Y pues, no, de hecho, esa vez yo estaba haciendo stream, de hecho, pero yo empecé a escuchar gritos y dije, ahorita vengo, voy a ver qué pasa. Entonces ya apagué stream y todo el rollo. Y ya me salí y todo y vi que estaban de que todos de que, ay, empezaron los vecinos a agarrar de que cubetas de agua en lo que llegaban los bomberos y todo el rollo. Y si no, se hubiera explotado ahí todo. Pero sí me quedó como que la espinita de que, oye, y si estuviera dormida, o sea, porque eran como las 3 de la mañana. No, pero saliste ya, normal, andabas bien. Sí, yo andaba en Ciudad de México que tiembla tanto. Güey, no, ya no te puedes dormir encuerado, güey. O sea, no mames, vives en el pinche piso 12, güey. De aquí a que bajas por las escaleras y no te va a dar tiempo de... O te vistes o sales. No, sí. O que duermas encuerado pero con tenis para correr. O sea, que es que va a estar incómodo. Imagínate así que tú salgas a un pinche incendio y que veas a Checo, a la Mole o a ti encuerados. Y que, ah, ¿qué pasó? ¿En qué les puedo ayudar? Pero no, entonces esa era tu nota, ¿verdad? Entonces se encueraron y qué. No, mi nota era que Belinda y Nodal al parecer se casaron. Así es la mesa, así es la mesa. Se casaron en secreto en España, al parecer no han dicho nada al respecto a ninguno de los dos, simplemente pues sabemos que ya está, o sea, que nunca terminaron como tal. Nos encanta el chisme, estrategias. Fue estrategia, hombre, déjense chévere. Sí. Felicidades a los dos y que se casen. Y que sean muy felices y que se... Y que inviten a la Mole a la fiesta. No, van a invitar a Franco, a mí no, digo, pero ojalá, porque es buen pelado, Nodal, es buen chavo. Belinda, digo, a lo mejor es más divona porque es Belinda, pero el Nodal se ve que es... Se le perdona porque es Belinda. Es humidón. No, te pueden seguir, comer. Ana Valero con VW en todas mis redes sociales. Recuerden que sigue el canal de Permítame Ser Franco para que no cancelen su suscripción, porque los martes hay 5 and Psycho de 8 a 9 de la noche y terminando... Hay Amos a las 10 de la noche. Van a estar invitadas. Mañana las están invitadas, niñas. Yamis y Ale Valencia. Para hablar de Con Todo Menos Con Miedo, programa que se estrena el viernes. Los miércoles tenemos Detallitos y Detallones. Tu Mamá Tiene Novia con Rubestel Flores. Y si no me equivoco, no lo sé, creo que este jueves ya regresa desde el Cerro de la Silla, la verdad. Sí, ya regresa. Este jueves regresa. No, hasta el otro. Ah, ok. Entonces todavía no. Y el viernes estrenan un programa y jugamos Warzone también los miércoles de 9 a 11 de la noche. Por cierto, Yami, feliz día del gamer. Feliz día, sí, es cierto. Feliz día a todos los que nos están viendo también ahí, que ya pasó, pero felicitarlos. Perfecto. Mañana van a estar, entonces cenamos. Sí. ¿Van a tomar tu brochela o no? ¿Están preparados? Si las donan. Claro que les van a donar. Entonces, yo ya me mentalicé. Mentalícense que va a haber tu brochela, así que ya va a haber carne asada. Creo que sí, va a haber carne asada. ¿Ya está bien Burst in the Kitchen ya? No sé. Digo, no, si no, nosotros agarramos otro güey. Pero no, esperemos que esté bien el de Burst in the Kitchen. ¿Está bien, verdad? Ya, okay, ya. Es que le colesterol, pero que COVID no. Entonces no se lo pierdan mañana. Vamos con otra nota, mi compadre. ¡Checo mejorado! ¡Ey! Levanta el evento. Traigo dos notas. A ver, tú aviéntate la que quieras. Híjole. ¿Producción? ¿La aventamos? No, ¿verdad? Ok. No, yo creo que no. Fíjate que esta semana pasada el cantautor Ricardo Arjona se como esta onda de los famosos de irse a cantar un metro y que al metro, en este caso fue de Ciudad de Nueva York, y que se van los artistas y que cantan y la madre. Hacen mucho eso los gringos, ¿eh? Sí. Bueno, Ricardo Arjona lo hizo, pero pues no se juntó nadie. Nadie lo reconoció. Él estaba. ¿Trae alguna máscara? No, él era. Estaba tocando una rola, otra rola, y nadie lo reconoció en la ciudad de Nueva York.
No, ¿traía más lentes? Secó, traía lentes, pero digo, pues, chanclas. No, no, andaba con sus tenis Converse, sombrero, chamarra, lente oscuro, con su guitarra, toque y toque. Nada más llegó una señora y le dijo, oiga, qué bien imita usted a Arjona. Dijo, no, soy yo Arjona. No, usted no es Arjona. Arjona está más chaparrito. No, le dijo, a usted le sale mejor la canción. Que Arjona. Arjona. Sí. Y aparte sí le dijo, como que usted está más enanito, porque Arjona no es muy alto y usted sí. Pero lo hizo como un ejercicio, un experimento social. Sí, o sea, como que dijo, quería... aquí junto a la gente latina que me apoya en Nueva York y puro Chile, nadie fue. No, pero yo creo que está, digo, no es de que no lo hayan reconocido, lo digo, ojo por esto. Yo he visto que ha ido YouTube, Red Hot Chili Peppers, artistas, digo, no digo que Arjona sea un artista internacional. Creo también. También Maroon 5. Maroon 5, pero Jimmy Fallon lo hace mucho en su programa y los disfraza. Sí. Y la gente, la verdad, yo he ido, digo, los que hemos tenido oportunidad en Nueva York, tú también has ido a Nueva York, ¿verdad? No, ah, bueno, apenas. Te das la cuenta que en el metro de Nueva York, la gente anda en su pedo, güey. De hecho, es lo que me gusta de Nueva York, que la gente, tú puedes ir caminando así en Nueva York y está un vato meando, así en Nueva York. Un día estaba yo, después cuando fui, he ido solo con mi señor y cuando fui con Franco, me tocó una que iba con mi señora así caminando en el mero centro del Times Square, que donde está el hotel de nosotros, saliendo en un bar, así estábamos mi vieja y yo caminando y estaban agarrando vergas un vato. Así de que lo sacaron de un bar. Y era una zona turística y así, no, más va a creer, pero no nos hicieron nada. Yo nomás hice atrás a mi señora, agarré el pulso y la aventé así para que la bronca. No, y seguimos caminando. Y luego en una, veníamos por la misma calle que, digo, salíamos al Times Square, estaba un vagabundo meando. Así meando enfrente de nosotros, digo, más que no se volteara a mearnos a nosotros, pero estaba dando la espalda orinando. Y en una que fui con Franco, me salí a comerme un pedazo de pizza donde nos quedamos en el hotel con este Anthony, le mando un saludo, compadre Anthony, que es fotógrafo. Y estaba un vato, así, imagínate la calle llena de gente caminando, y estaba un vato acostado en el suelo con una McDonald's. Era un vagabundo como que había comprado una, o le dieron una McDonald's, pero le valía madre que la gente estuviera pasando y la gente le sacaba la vuelta. ¿A qué vengo a esto? Que yo siento que a veces Nueva York no es una ciudad tan grande y tan llena de gente que todos traen su pedo, güey. Tan liberal, ¿no? También. Que no te... No, si no, o sea, si estás no, en tu pedo y aunque esté si quien no sea... Si no pones atención, no les vales ver a quien seas. O sea, de que hay tantos artistas en el metro, te topas un coreano tocando el pinche banjo y te tocas a unos vatos bailando y rapeando y la chingada, que a lo mejor puede pasar desapercibido, Ricardo, ahora, que hace cuánto Arjona no... Se hace viral, sabemos que es Arjona, pero de que... Pues si, no sé, yo digo, si tú ves a Luis Miguel con una gorra sentado en el metro de Santa Lucía, a lo mejor si no le pones atención no lo reconoces. Sí, no. Pero ya tocando y la chingada estuvo, a ver, ¿quién es este cabrón, no? Sí, volteas a ver, no. Pues. Es que a lo mejor en Nueva York la gente que atrae a otras más personas es la gente que hace show, ¿no? Como sí. Showmans, o sea, no... No, y sí, obviamente los latinos lo conocen, pero a lo mejor estaba también a lo mejor en una estación de metro donde había poca afluencia de latinos, o eran latinos más jóvenes y no los sacaban, no lo sé. Pero lo subió a sus redes sociales así como que sí, subió el video, todo este pedo, y dijo, ¿sabes qué? Nadie me recuerda. Ahora, también lo podemos ver como estudio de marketing. También. Porque si alguna pone su Twitter, voy a estar en Nueva York, en este se le llena, güey. O sea, la gente, yo no lo chupo. O a lo mejor en otra ciudad, a lo mejor México, Monterrey, Guadalajara, hace ese pedo y sí la gente lo voltea a ver, ¿no? A mí también me tocó, por ejemplo, en Nueva York, que iba con, no me acuerdo si iba con unos camaradas y me topé a, así en la calle, a un actor muy conocido ya, que no me acuerdo cómo se llama, pero un actor de Hollywood que lo vi y dije, ese güey es de Hollywood. He tratado de acordarme, es de origen latino, pero sale en Hollywood... En películas, y el vato estaba ahí con otra vieja así cotorreando en la calle y dices tú, ay güey, o sea, es este vato y la gente no lo pelaba, o sea, y era un actor de Hollywood, pero digo, pero no es también como cultural, o sea, como que es tan normal que anden estos güeyes que ni lo pegan, igual que en Los Ángeles, a veces digo, los paparazzi sí, pero la gente sí, de repente, no hombre, me tocó una vez cuando fui la primera vez al impro, me decía, güey, aquí viene Adam Sandler, viene uh-huh. O sea, Kevin Hart y la gente no les aceptó. De hecho, cuando fuimos al Improv, sí hay una como una galería de fotos donde hay puro cabrón, o sea, que fue comediante y luego se hicieron actores de Hollywood, ¿no? Sí. Y que te llegas a topar en los bares de comedia y están muy agarrando el pelo. Sí. Pero bueno, y que se sintió el vato como que le tiraron carro de que no lo pararon. No, él solo como que se echó así como que nadie me reconoció aquí, nomás una señora, me tiró carrilla y se chingó.
Ese está, fue Arjona. Ese fue Arjona. Está bien, digo, pues se perdió para que el vato. Ahorita sí está medio apagadón en música y todo, ¿no? Sí, pues sí. No, pero a lo no mejor también eso te causa como un bajón, ¿no? Que dices tú, voy a ir a agarrar fuerzas de la gente que ahora, quiere. Ahora, pues, quién sabe, porque si pasa esto, a lo mejor no lo publicas. Pues sí, también. O sea, si te pega como que nadie me reconoció, no lo publicas. Pero, y está raro, güey. Te digo una cosa, no de mamador. Digo, aquí me conoce más la gente en Monterrey porque aquí he hecho yo más cosas de Monterrey, la tele y de todo. Pero me ha pasado que de repente ando en, no sé, en cierto lugar y me reconoce un chingo de gente, güey. Así de que, foto, foto. Pero una vez, no de mamón, me fui al centro de Monterrey yo de como experimento social. Dije, no sé por qué me pegó la loquera un día, si me drogué con algo. Y me senté en Morelos y la gente no me hacía caso. Y ya conocido yo. No me, ¿y sabes cómo empezaron a hacer caso? Te voy a decir cómo. Estaba yo sentado y pasaba la gente y se me quedaba viendo y como que me veían y algunos, me acuerdo que venían así, güey, y lo bebé y lo... Pero como que, chica, qué vergas, va a estar este gordo aquí agarrando, está sentado. Estaba sentado en la... Me paré a comprarme un elote desgranado. Y el vato del elote dijo, güey, yo te saco, güey, tú no sales en la tele. Y luego, pues sí, a veces ahí salgo con Chavana. Ah, sí. Luego, ¿qué, una foto? O sea, el vato dice, ¿qué, nos tomas una foto? Y yo, sí, güey. ¿Dónde me tomo una foto? A un chingo de gente a la que andaba pasando. Otro güey lo vio. Ah, o sea, si no me piden la foto ese güey, a lo mejor podía andar ahí y nadie me hubiera hecho pedo. O sea, como que ya me vio otro güey y lo, este güey. ¿Y qué horas era? ¿Qué hora era? Era como las 3 de la mañana. Yo también me saqué de donde dije, güey, ¿por qué están vendiendo los elotes a esta hora? Y yo veía gente flotando. No, era a las 2 de la tarde, güey. Iba a ir a un control remoto de radio, pero dije, voy a pararme. Y ya se me empezó a juntar gente. Y ya, pero era, ¿en qué día? Era así un día. ¿Tres semanas? Sí, era un domingo a las 6 de la mañana. No, era entre semana. Iba a ir a jalar. Y digo, la gente no me pelaba. Entonces yo lo veo a ese lado de Arjona, que la gente anda en su pedo y no anda como que. A lo mejor paso latino y digo, ah, chingo, ese güey se parece a Arjona. Pero sí, pero otro pedo. Sí, ¿sabes dónde nos pasó? Un día fuimos Franco, otra persona y yo, al hospital de zona. Y porque le pidieron a un chavito que estaba enfermito, le pidió como. Que fuera Franco. Y fuimos y nadie le pidió fotos. O sea, también yo quiero entender como que cada quien anda en su pedo. No, estás en hospital, enfermo, wey, dices tú, wey, chingada, enfermo, no, sí, y sí, nos llamó la atención que nadie le pidió fotos. Las prioridades a lo mejor van sí, cambiando, puede ser, ¿no? Sí, pero digo, Arjona, si fue un ejercicio, un experimento social, chingón por ti. ¿Pero qué quería que le preguntaran? Oye, pues yo imagino que se le avanzaba la pinche raza de que, eres tú, Arjona, la chingada, dime qué. No, pues no, güey. Que le preguntara que cuando afinó tu guitarra. Jesús se tomó mi guitarra y me dijo, ponte a chambear, hijo, tu pinche madre. Déjate de mamadas de que te estén viendo ahí. No te conoce. Pero no, le mando. Yo la verdad, no está ahorita Franco, pero sí soy fan de Arjona. Digo, me cae, me gusta su música y llegué a comprar. Y dos, tres canciones se las dediqué a dos, tres pompis, así de que. ¿Cuál dedicabas? Yo me acuerdo de una que le dedicaba una morra de que está justamente ahora. Sí. Rompas en mí. Llegaste tarde. Sí, de que el vato ya traía vieja y ella traía vato y se vieron y chinga, madre, ya traigo vieja y tu vato. ¿Te pasó? Ella traía vato y yo no traía vieja. O sea, en la canción los dos traen pareja y ¡ah, chinga! En este caso. Y en este caso ella traía dos vatos y yo estaba solo. ¿Y te la cantó a ti? Llegaste no, tarde. Yo la canté. Okay. Llegué tarde, hombre, chinga. Tú ya traes novio, con troca, con dinero. Y yo aquí estoy. ¿De qué va a quedar su orden de tacos? Pero bueno. ¿Qué tal? Estás haciendo un trío. Estás haciendo un trío, dijo. Yo te presto las maracas. Oigan, pero ya saben, señores, pues ahí está la nota de mi compadre Checo. ¿Cuál es la tuya? Era esa. La otra, pues preferimos que no. Oye, quiero mandarle un saludo rápido a mi compadre Cristian Mesa, porque estaba viendo ahí que, ay, que el pato. Mi compadre Cristian vino, se hizo una prueba de COVID, salió positivo, pero... De antígenos. De antígenos. Se va a reforzar y va a checar con la del PTR, que es un partido político. La PCR. PCR, para ver si ya está bien. También nuestro invitado también salió con... Pues aquí nos hacen los chequeos antes de entrar, que estemos todos bien, para que por protección. Franco cuando le dio no vino. Entonces no hagan ahí sus pinches puñetas mentales. Ya les diremos si Cristian está bien para la otra semana. Está en lugar, está su hermano aquí. Dice, se va a quedar mi hermano ahí. Entonces, para que no se preocupen. Mi compadre Franco mañana estará aquí ya en Amo de Universo. No se pueden perder Amo de Universo mañana porque va a estar sí, de miedo. Y si quieren donaciones, donar. Mis comadres están puestas para las turbocheves. ¿Cuántas turbocheves? ¿Las quieren ver borrachas? Sí, ya me conocen a mí. Bien papeadas de dinero, pero bien borrachotas. Yo quiero salir desmayada.
Venga. Préstame la. No, digo, para desmayadas. Tengo más tres turbocheves. Espera. Tráela. Checo Mejorado, tus redes sociales. Gracias, me pueden seguir arroba Sergio-Mejorado en Twitter, Mejorado Sergio en Facebook, en Instagram Sergio Mejorado MR, canal de YouTube de Sergio Mejorado. Mañana no se pierdan la entrevista con Mario Aguilar. Para Mario que Aguilar, vaya. Excelente invitado. Tipazo el chavo, y ahí nos platicó muchas cosas. Es que mejor tú, porque yo no traigo las uñas largas. Ok. Salmarqueñas para todos, señores. Antes de despedirnos, que eso sí está muy bien, ¿verdad? Échale, ole. ¿Qué, ole? Ole, majo. Oiga, síganos en redes sociales también, a mí síganme como Mole82. Ya voy, mira, estoy bien contento con una niñita así bien emocionada, porque ya tengo 900, a ver, en Instagram tengo 900, ahí está, 954,000 seguidores. Estoy a, ¿qué serían? 954,000. Estoy a 46. Estoy a 46,000 seguidores, llegar a 1,000,000 en Instagram. Y ya llegué a 907,000 seguidores en TikTok. Entonces estoy a menos de 100,000 seguidores de llegar a 1,000,000. Si se me cumple, eso mamona. Oye, una puta red social con todos con millones. Y yo hasta güeyes en TikTok. Acaban de abrir TikTok, ya tienen 3 millones. No, pero no tengo una red social que llegue a 1,000,000. Entonces, ¿ya para dos? Es más, si ahorita me siguen las personas que estén viendo ahorita la mesa reunida, ¿cuánta gente lo está viendo? ¿15,000? ¿12,000? ¿13,000? Yo, chica, hace rato dieron 25. Bueno, de esas 25,000 personas, si alguno de ellos me pueden seguir 5,000 o 10,000 para llegar a 960,000, llegando al 1,000,000, voy a hacer una fiesta, pero chiquita por el COVID, con grupito norteño, carne asada, balazos, putazos al último, estiraron de viejas y de, suéltame, esta es mía, yo la pagué, bueno. Y voy a invitar a algunos, radio, bueno, gente que nos ve en la mesa de reunión y que me sigue en mis redes sociales, que incluye, va a ser cervecita, cena, baile y todo. Y putazos. Y putazos. Si se quieren pelear, ahí va a haber. Pero es esa canción que enseñamos, que quiero que seas mi compañero. Quiero que seas mi compañero, sí me acuerdo. Échale. Ayer me conecté a Zoom y te vi ahí. Sé que eras nuevo en el salón y te sonreí. Mi compañero y mi compañere, a los dos los quiero mucho por imberbes. Pero lo que no me gusta es que cuando dan clases siempre tú no pones atención al maestro. Algunos están enseñando hasta los huevos y hay mujeres que encueradas enseñan un seno. Quiero que seas mi compañero. Mi compañero Oñere. Usted esa rola que dice, me dolió el fundillo y te digo por qué. ¿Te acuerdas de esa que? No. Habla a Marquinita, compadre. Hoy la mesa reñoña estuvo un poco corta. Hoy la mesa reñoña estuvo un poco corta. Porque faltó Cristian Mesa. Para la otra invitamos a Coria. Sanmarqueña de mi vida. Sanmarqueña de mi amor. Venga, Checo, venga, compadre. Venga, Ana. Ana Valero no trae. Porque anda bien cula. Ana Valero no trae. Porque anda bien cula. Dice que si tuitea algo se la chupa la bruja. Salmarqueña de mi vida, salmarqueña de mi amor. Venga, Yamis, de su programa, venga. Oye, dale, la invitada. ¡Que le des, chingado! La mesa estuvo muy padre, como todos los programas. La mesa estuvo padre, como todos los programas.
en Con Todo Menos Con Miedo. No la van a pelar los fantasmas. Sal marqueña de mi vida, sal marqueña de mi amor. Hoy en esta mesa nos faltó el cholo. Hoy en esta mesa nos faltó el cholo. Pero no hay pedo, porque yo también hablo gangoso. Sal marqueña de mi vida, sal marqueña de mi amor. Ahora dice, el viernes no se pierdan. Con todo menos con miedo. Con el viernes no se pierdan. Con todo menos con miedo. El viernes no se pierdan. Con todo menos con miedo. Yo sé que si ven fantasmas les tiembla el agujero. Sal marqueña de mi vida, sal marqueña de mi amor. ¡Venga, Valero! Ay, güey. Acabas de comprar una tele LG, el, no, LG, LG. Ya te dijeron que respetes. Si no te vas de aquí, sal marqueña de mi vida, sal marqueña de mi amor. Hoy la... No. Venga, aguas. Ana Valero no quiere. No las vayas a cagar. Venga. Hace rato hablamos un poco de las bodas. Hace rato hablamos un poco de las bodas. Y todo está mal si intentas hablar de las nuevas modas. Sal marqueña de mi vida, sal marqueña de mi amor. Ana Valero dijo su sal marqueña bien culita. Ana Valero dijo su sal marqueña bien culita. Mejor que no diga nada porque luego me la linchan. Sal marqueña de mi vida, sal marqueña de mi amor. Venga, compadre, venga, recordado Cristian. Dicen que a Cristian Mesa no estuvo en la mesa. Dicen que Cristian Mesa no estuvo en la mesa. Por... Échala, échala. Porque él sí vino, pero se tuvo que ir. Él sí agarra vino, mesa. Mejor me agarren esa. Salmarqueña de mi vida. Salmarqueña de mi amor. Dicen... Dicen que hace rato vino el Cholo Mesa. Dicen que hace rato vino el Cholo Mesa. Sin embargo, en la prueba nos dio algunas sorpresas. San marqueña de mi vida, San marqueña de mi amor. Dijo Cristian Mesa, espérenme tantito. Dijo Cristian Mesa, espérenme tantito. Voy aquí a una colonia a echarme un culito. Salmarqueña de mi vida, salmarqueña de mi amor. ¡Venga, Checo! ¡Ay! ¡Se me metió el avión! ¡Ay! ¡El avión! Con aplausos no hay pedo. Venga. Dijo Cristian Mesa, voy a echarme un culito. Dijo Cristian Mesa, voy a echarme un culito. Pero ya no pudo porque salió positivo. Salmarqueña de mi vida, salmarqueña de mi amor. Venga, Checo. Güey, espérame. Sí, tú me avisas. Se le salió el avión. En esta muñeca traigo yo un avión. En esta muñeca traigo un avión. Y este próximo domingo estaremos en Nueva York. Salmarqueña de mi vida, salmarqueña de mi amor. Dicen que Cristian Mesa se fue a echar un culito. Dicen que Cristian Mesa, y sí, se fue a echar un culito. Eso lo hace muy bien porque su hermano mayor se lo enseñó. Ya a su hermano salió igualito. Mi hermano salió igualito. Dice, ahí va. Al señor Arjona no lo reconocen en el metro. Al señor Arjona no lo reconocen en el metro. Pero si se habrá sacado el metro hasta Menco y se lo beso. Salmarqueña de mi vida, salmarqueña de mi amor. ¡Venga, Navalero, venga! Yo. A ver, venga, comadre. Para la mejor comedia. A ver, acá. Este es el mejor. Otra vez, porque... Okay. Venga.
Para la mejor comedia, este es el mejor lugar. Para la mejor comedia, este es el mejor lugar. No más cuidado con dormir como Checo, no se me vayan a cagar. Salmarqueña de mi vida, salmarqueña de mi amor. Échale pinche Checo. Nosotras ya tenemos un programa de miedo. Nosotras ya tenemos un programa de miedo. No te había dicho ya a mí, pero qué bonito tu perro. Salmarqueña de mi vida, salmarqueña de mi amor. Es la lago comare. Que no se pierda la costumbre. Con esta salmarqueña quisiera decir algunas netas. Con esta salmarqueña quisiera decir algunas netas. Ay, a mi Cortés se le ven mucho las trenzas. Salmarqueña de mi vida, salmarqueña de mi amor. Ya, vale. Dice que un camarada tiene la piel medio prieta. Dice que un camarada tiene la piel medio prieta. A Checo mejorado se cagó, porque la liga ya no aprieta. Salmarqueña de mi vida, salmarqueña de mi amor. Con esta salmarqueña no quiero ser tan agresivo. Con esta salmarqueña no quiero ser tan agresivo. Ya no estén mamando tanto con el lenguaje inclusivo. Salmarqueña de mi vida, salmarqueña de mi amor. Señores, esto fue La Mesa Reñoña, un poco accidentada, pero estamos aquí trabajándolo. Esperemos que esté bien mi compadre Cristian Mesa. Obviamente que mañana regrese Franco Escamilla. No se pierdan este próximo 3 de septiembre, viernes a las 9 de la noche, que se estrena este programa que se llama La Mesa Reñoña. Menos con miedo. Sí, sí, bonito. Mira qué bonito. Quesos desde y cosas. No se lo pierdan este próximo viernes. Ya a las 9 va a estar muy bueno y cada viernes estará uno diferente, ¿va? Sí. Va a estar muy chingón. Y bueno, cuídense mucho. Gracias por estar con nosotros. Y les estaremos pasando al tanto cómo están nuestros compañeros. Otra cosa, cuídense mucho. Usen su gel antibacterial. Usen su cubrebocas todavía. Caga el palo estar con el pinche. Yo a veces no puedo ni respirar con cubrebocas, pero hay que usarlo. Y si les toca vacuna, vacúnense, cabrones. Sí. Vacúnense. De perdió para recibir, si cae el COVID, recibirlo con la vacunita. Gracias. Y a lo mejor no te pega tan fuerte. Nos despedimos, que tengan excelente noche. Claro que sí. Un saludito a todos mis chamancos que andan por ahí viendo este directo. Les mando un besote y los veo al rato en stream. Perfecto, se va a conectar mi comadre ahorita en stream para que la cheque. Cuídense mucho, ¿alguien quiere mandar un saludo? ¿Nada? ¿Lo vamos? No, claro. Recuerden, señores, esto es importante. Somos expertos en nada y críticos de todo. No se ganche. La Mesa Reñoña se acabó. Se acabó. Hasta luego. Pásenla chingón, señores. Cuídense mucho. Besos.